escuchamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano y vemos el saludo deportivo entre ambos equipos, sabiendo que nos han brindado grandes batallas en este escenario que es el Nido del Halcón y también en el escenario mejor conocido como la Fortaleza. El nombre del gimnasio es el Gimnasio Nuevo León Unido, allá en la Sultana del Norte. Vemos los brackets, recordar que en la zona caliente ya está el primer finalista de zona, que es el equipo de Astros de Jalisco, que sacó la escoba astral espacial y barrió al equipo de los Plateros de Fresnillo, mientras que los Libertadores de Querétaro y Panteras de Aguascalientes se encuentran 3-1 en favor de la quinteta dirigida por el head coach español. En la zona punto CHG, Santos del Potosí logró pegarle doble noche consecutiva al equipo campeón, que son las Abejas de León. La serie actualmente se encuentra empatada a 2 y aquí en esta otra semifinal de zona, Halcones de Jalapa cae 3-1 ante Fuerza Regia de Monterrey. Y esta noche, al igual que Panteras Aguascalientes, estarán buscando poner el segundo triunfo para su causa y forzar un sexto juego, los cuales se estarían efectuando este próximo domingo 19. Recordar que el resultado pasado fue para el equipo de Halcones de Jalapa, terminó cayendo 83-90 ante Fuerza Regia. Y con esto, recordar que la serie se puso 3-1 para que el equipo de Halcones de Jalapa busque regresar esta noche. Tendrá que imponerse en este quinto juego de la serie para pensar qué es lo que estará planteando el señor Alan Colón, Wilhelm Muscanen, al igual que Facundo Murias. Vemos los números de los jugadores destacados de la noche del último encuentro. El mejor jugador para Halcones de Jalapa fue el señor Alexander Abreu, consiguiendo un 100% de efectividad en los tiros de 2 unidades. En cuanto a los triples, tuvo 4 de 7, 2 rebotes y 3 asistencias. 24 puntos para Daniel Bejarano, 6 tiros de 8 oportunidades, 3 de 5 en la zona de 3, 2 rebotes y 2 asistencias. Es lo que tiene el equipo de Fuerza Regia en las manos del señor Daniel Bejarano. Y vemos que poco a poco este Gimnasio Unido del Halcón se comienza a llenar. Vemos el 5 inicial para los Halcones de Jalapa: Alexander Abreu, Emmanuel Andújar, Justin Kinnan, Tyrone Lee y el señor Shaquille Johnson serán los que estarán encabezando esta alineación para el equipo emplumado. Y para el conjunto de Fuerza Regia, Daniel Bejarano, Lucas Fagiano, Henry Grant III, Kevin Rivers y Arion Fuller son los que estarán buscando llevarse el encuentro por parte de Fuerza Regia de Monterrey. Vemos ya al conjunto emplumado preparándose para salir a la duela. Bastante fraternidad por parte del equipo emplumado, que estará, como se los decimos, buscando hacer la homilía, la hombrada esta noche y lograr timbrar su segundo juego de la serie, poner 3-2 y con esto mismo el equipo de Halcones de Jalapa alargar la serie. Guardamos silencio para que usted escuche cómo se encuentra de momento el ambiente. Se espera un lleno del 100% en este nido del Halcón. Vemos ya por ahí a Falco ya haciendo inclusive de las suyas, preparándose para lo que será este encuentro, quinto juego de la serie entre Halcones de Jalapa y el equipo de Fuerza Regia. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar ahora mismo. Caliente.mx, más acción, más diversión. El punto es estar cada vez más cerca. Punto CHG, infraestructura en movimiento. Cuando el deporte es tu pasión, la emoción te envuelve en la duela y en la cesta.
Por eso eres embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Vemos ya a los 10 participantes que son los encargados de estar buscando los juegos, estar buscando la victoria y con esto mismo ver quién de los dos bandos está llevándose este partido para la causa. Vemos que se pone en movimiento el partido y vamos a ver qué credenciales presenta el conjunto de Halcones de Jalapa en esta primera ofensiva. Busca a toda costa buena rotación de balón. Emmanuel Andújar, el mago Andújar. Comienzan a buscar los puntos, los consigue el mago Andújar. Y con esto mismo buscan hacerse de las suyas y tomar la ventaja. Viene el señor Jordan Glynn de 1-2 y se termina quedando corto. Y vendrá de nueva cuenta la ofensiva del conjunto emplumado. Justin Keenan le da el balón al señor Shaquille Johnson. Johnson le regresa el balón al señor Alexander Abreu. Parecía ser que le mostraban doble marcación y no termina siendo más que una finta. Justin Keenan con Shaquille Johnson. Menos de 10 segundos en el electrónico de disparo. Vamos a ver lo que hace el número 40. Se logra meter finta incluida y parecía ser una falta que no termina siendo más que un fuerte contacto de ambos jugadores. Y viene el señor Cecil Williams, busca los puntos, no los logra conseguir. Vamos a ver qué hace aquí el equipo de Halcones de Jalapa en esta tercera posesión ofensiva. Vamos a ver lo que hace Halcones de Jalapa en este caso. Y están buscando el equipo de emplumado. Vamos a ver Alexander Abreu. Termina siendo buen pick and roll inverso para el equipo de Halcones de Jalapa. Logra conseguir los puntos. Y con esto logran de momento la ventaja de 4-0 para el conjunto de Halcones de Jalapa. El rebote ofensivo es para Cecil Williams, el cual con mucha facilidad logra encontrar los puntos y logran timbrar las dos primeras unidades para el conjunto de Fuerza Regia. Y vemos ya de nueva cuenta la ofensiva del equipo emplumado. Vamos a ver lo que hacen en esta posesión. De nueva cuenta Manuel Andújar. A la brava se busca meter. Y recibimos con mucha alegría al coach Germán para que pueda darnos explicación. Coach, buenas noches. E inicio intrépido de partido lo que estamos viviendo en este quinto de la serie. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y efectivamente, hoy el día de hoy es matar o morir, Israel. El día de hoy, Halcones de Jalapa tiene que salir a hacer pesar la localía como tiene que ser. Y buscar extender la serie allá en Monterrey. Y bueno, una vez llegando allá a Monterrey será otra historia. Sí, justamente vamos a ver lo que el equipo de Fuerza Regia busca para frenar esta embestida del equipo de Halcones de Jalapa. Pero de momento haciendo bien su trabajo el conjunto emplumado, Germán. Sí, sin duda alguna. No se esperaba menos del equipo. Tiene que salir a pelear a muerte, como te dije. Es matar o morir. Y el ganar hoy se extiende un poquito ahí la esperanza de llegar allá a Monterrey y hacer un buen papel también. Se siente la vibra de que el equipo de Jalapa quiere llevarse la victoria, Germán. Sin duda alguna. Vamos a ver lo que hace Alexander Abreu en esta ofensiva, la cual ya presentó algunos cambios el conjunto emplumado. Vamos a ver lo que hace aquí el señor Alex Abreu. Y termina siendo una pérdida que se va a empatar el partido por primera vez esta noche. Y error por parte de Shaquille Johnson, que afortunadamente el señor Lucas Paquiano no estaba atento. Pero Germán, este tipo de errores no los puedes tener en cualquier momento del partido. Sí, no, debe de estar enfocado ayer. Recuerda las pérdidas de balón ayer, le Fuerza Regia capitalizó con puntos. Entonces, el equipo de Halcones tiene que ser un poquito más cuidadoso del balón. Vimos lanzamiento de 13 unidades endemoniado para el equipo de Halcones de Jalapa. Y logra timbrar de 3 el conjunto emplumado. Viene el señor Bejarano de 1-2. Y de 3 unidades, parece ser que va a ser una guerra sin cuartel esta noche, Germán. Sin duda alguna. Vemos como ahí no se habla el equipo de Halcones en la defensa. Daniel Bejarano los hace pagar con 3 puntos. Y vemos ahí a Justin Keenan haciendo lo propio en la pintura. Buena posesión ofensiva del conjunto de Halcones de Jalapa.
que capitaliza de forma rápida. Vamos a ver lo que hace Lucas Fagiano. Se busca meter a toda costa el número 13, Fuerza Regia. Le dan el balón al señor Cecil Williams. Williams con finta incluida se logra meter, se quita la marca de Justin Keenan y buscaba el foul y cuenta. No lo logra conseguir y esto estará llevando al conjunto regio montano a la línea de castigo por primera vez en esta noche, buscando de nueva cuenta el tercer empate ya de este partido, el cual usted está viviendo a través de la multiplataforma del equipo de los Halcones de Jalapa. Vamos a ver lo que hace el equipo emplumado en su defensa en el segundo tiro libre. De momento Cecil Williams estará buscando capitalizar a toda costa el primero. Viene Williams y Ura Red termina encontrando en este lanzamiento. Este tiro libre es traído a ustedes por el punto CHG, porque el punto es estar cada vez más cerca. Punto CHG es infraestructura en movimiento. Vamos a ver lo que hace Cecil Williams. Segundo lanzamiento titubeante y hay ya cambios de manera rápida, Germán. Viene el Fren Girón, Gabriel Girón, a la duela del Nido del Halcón. Sin duda alguna, ya viejo conocido de aquí de Fuerza Regia. Veremos qué tal hace su papel viniendo de la banca. Termina haciendo falta por parte del señor Lucas Fagiano. Terminó invistiendo al señor Alexander Abreu. De momento, Germán, qué buena asistencia se está registrando y aún hay bastante gente que está por llegar. Sí, sin duda alguna, a pesar de la neblina y esa famosa lluvia pequeña, chipi-chipi, que se le conoce acá aquí en Jalapa, la gente se dio la cita aquí en el Nido del Halcón. Vamos a ver lo que hace Shaquille Johnson. Viene de uno, de dos y termina siendo rebote ofensivo para el conjunto emplumado. Y de nueva cuenta el señor Shaquille Johnson tiene el balón en sus manos. Viene Justin Keenan. Prueba el primer dardo envenenado. No termina cayendo, pero la posesión continúa siendo para el Ave Púrpura, Germán. Saque de la línea... de la línea base, veremos ahí qué jugada marca el equipo el staff de coaches para intentar buscar los dos puntos. En relación al último encuentro, tanto Halcones de Jalapa y Fuerza Regia presentan cambios debido a las lesiones de Dion Wright. No estará viendo acción esta noche, estará el señor Raúl Olalde. Y por Halcones de Jalapa, el señor Tyrone Lee está siendo activado. Y el señor Cameron Clark no estará jugando esta noche para el conjunto emplumado. Viene el señor Jorge Camacho. ¡Qué buen fadeaway nos acaba de regalar el número 15 de Halcones de Jalapa, Germán! Buen trabajo de pieza ahí. Y se lleva los dos puntos para su cuenta personal. Vamos a ver lo que hace Lucas Fagiano y Fuerza Regia en este ataque. Se busca meter hasta la cocina y termina siendo balón palmeado por el señor Shaquille Johnson. Le metió la manita como si fuera un córner del fútbol americano. Terminó desviando el balón. Y pese a esto, Fuerza Regia aún estará en la ofensiva. Viene Lucas Fagiano. Fagiano con señor Daniel Bejarano. De uno, de dos y de tres para el número 12, Fuerza Regia. Sabemos el talento de Bejarano, Germán, y no lo puedes descuidar ni un centímetro, sí, en la duela. Sin duda alguna, sin duda alguna. Fue el máximo anotador en el juego anterior. Y bueno, por lo que vemos ahorita, sigue con lo está sintiendo, sigue encendido desde ese juego. Vamos a ver, buen pick and roll que maneja el equipo de Halcones de Jalapa, que se termina haciendo en buena rotación. Viene Justin Keenan, se acabó el cronómetro, pese a que la canasta cayó, Germán. Lo que platicábamos, las desconcentraciones te pueden pasar factura al final del encuentro. Gran rotación del equipo de Halcones de Jalapa. Desafortunadamente pecan de un pase más y ahí es donde se les va la posesión. Y ahí totalmente desconcentrados el equipo de Halcones de Jalapa y Bejarano deposita la basura en su lugar. Los chamaquearon, como se dice, en las canchas del llano. Estaban durmiendo, se durmieron en sus laureles los Halcones. Y con esto logra timbrar el equipo de Fuerza Regia. Termina haciendo falta ofensiva por parte del señor Shaquille Johnson. Momentos de incertidumbre para el conjunto emplumado en este arranque, Germán, cuando vemos que hay tiempo de televisión. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNBP, te trae el marcador en vivo. Halcones de Jalapa, 11 puntos. Fuerza Regia de Monterrey, 14 unidades. De momento, Germán, ¿qué tendrá que hacer Halcones de Jalapa para regresar a la concentración? Porque
fue lo que el problema que tuvieron en estas últimas jugadas. Un poquito de desconcentración, como dices ahí, a la hora de defender. Un poquito de buena rotación, a mi gusto, la verdad, en la posición anterior, cuando se les acaba el reloj de tiro, pero deben de continuar a hacer eso. Simplemente estar pendiente del shot clock y tomar los tiros abiertos cuando los tengan. Y ahí está parte del análisis del coach Germán, el cual le agradecemos que a lo largo de estas últimas jornadas, al menos en los últimos meses, estuvimos llevándoles todas las transmisiones oficiales de la Liga Sinova. No es una despedida, pero justamente lo platicábamos antes de iniciar, esta dupla les ha llevado cada emoción, incluyendo al señor César Rodríguez, el cual cuando viene al palco de transmisiones nos trae el nervio incluido. Toda una fiesta con el buen César, sin duda alguna. Nosotros le recordamos que deberás anotar muchos puntos en tu vida y cuida de tu salud haciendo deporte. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Sisnova, tu seguro en salud. Vemos parte del buen ambiente que se está viviendo en este Nido del Halcón. Principalmente a Falco, que Falco tiene una fiesta propia, una de las mascotas, y si no, es que la mejor mascota de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, dejando todo en cada uno de los shows. Vamos a ver lo que hace el señor Paul Stoll en esta ofensiva. El conjunto regio montano ya pone en movimiento la naranjita. Aaron Fuller buscando trabajar sobre Jorge Camacho y le regresa el balón al señor Gabriel Girón. Aaron Fuller, buena jugada, pero no termina capitalizando el conjunto visitante y vendrá de nueva cuenta el equipo emplumado al abordaje. Manuel Andújar, buen pase para el señor Camacho, que termina pasándole el balón a Alexander Abreu y termina errando el triple. No le dio la suficiente fuerza el jugador de los Halcones de Jalapa en este lanzamiento de tres unidades. Stoll con JJ Ávila, sabemos lo que es capaz este jugador de fuerza regia y no logra encontrar los tres puntos en esta incursión ofensiva. Viene de nueva cuenta Alexander Abreu. Abreu se mete a la brava, pero lo terminan trompicando, Germán, en lo que parecía ser la jugada típica del señor Alexander Abreu, romper la pintura y hacer la mata gigantes. Sí, estuvo ahí a punto de conseguir los dos puntos. Dejan el primer paso Paul Stoll y este le mete una zancadilla que lo va a enviar a la línea libre. No, el juez está diciendo que la bola es de la lateral. Ya fuerza regia tiene cuatro faltas y será, aparte de lo que estaremos viviendo de nueva cuenta, un encuentro 100% físico entre estas dos quintetas. Hamilton le da el balón al señor Emanuel Andújar. Viene de nueva cuenta Hamilton buscando de uno de dos y no se queda más que en el intento. Y vendrá el señor Gabriel Girón a buscarse meter a la canasta y termina perdiendo el balón y vendrá un rompimiento en velocidad del conjunto emplumado. Viene Hamilton de nueva cuenta de uno de dos y de tres unidades termina aplicando el mismo veneno el número 5 de Halcones de Jalapa. Buen rompimiento del ave púrpura, Germán. Sin duda alguna, Justin Keenan con una calle libre para empezar a anotar, pero decide dar el pase abierto para el Hamilton y sin duda y capitaliza los tres puntos. Vamos a ver lo que hace el señor Paul Stoll con Aaron Fuller. Termina consiguiendo la intención, pero no logra acertar. Viene Gabriel Girón de uno de dos y no se le han negado los triples al número 24, al seleccionado nacional de nuestro país. Vamos a ver lo que hace Shaquille Prime Johnson. Se busca meter, pero la marcación es fuerte por parte de Gabriel Girón. Encuentra Cole Meyer. Meyer busca meterse a la zona de la pintura y no lo encuentra. Halcones de Jalapa deberá apresurar esta ofensiva debido a que le quedan menos de 5 segundos. Y como se dice, Germán, ahora Cole Meyer se chamaqueó al señor JJ Ávila. Sí, ahí JJ Ávila hace contacto con el balón, con el pie. Y bueno, le salva la ofensiva al equipo de Halcones ya con 3 segundos en el reloj de tiro. Y se reciclan a 14. Vamos a ver lo que hace Halcones de Jalapa en estos 14 segundos. Recordar que el encuentro se encuentra empatado a 14 unidades por bando. Daniel Hamilton. Hamilton se busca meterle. Termina rompiendo los tobillos. ¡Qué jugada acaba de regalar los Halcones de Jalapa, Germán! Gran asistencia de Hamilton para Justin Keenan, que está muy atento ahí al pase.
lo toma y deposita los dos puntos para su cuenta personal. Vamos a ver lo que hace el conjunto de Fuerza Regia con Cecil Williams, que recibe la marca fuerte de Raúl Delgado. Se busca meter a toda costa el 21 y los puntos son efectivos. A la vieja usanza tablerito y terminan cayendo las unidades del conjunto de Fuerza Regia. Vamos a ver lo que hace el señor Paul Stoll con Hamilton, el cual está presentando buenos argumentos ofensivos, buena rotación ofensiva que presenta el conjunto emplumado. El mago Andújar con pase de pala incluido, no logra encontrar los puntos el señor Colmeyer, pero fue una buena jugada y termina haciendo falta sobre el señor Paul Stoll. Poco quisquillosa la marcación, pero a final de cuentas lo terminan sacando del conocido cilindro, Germán. Sí, ahí Paul Stoll aparentemente ya había perdido el control del balón. Y Colmeyer llega a dar ahí un caderazo. El árbitro lo ve y lo sanciona. Justamente es la tercera falta en el periodo para el equipo de Halcones de Jalapa. Recordar que el equipo emplumado está en un juego de matar o morir esta noche. Vemos cambios. Justamente regresa a los encuentros el señor Tyron Lee e Israel Gutiérrez a la duela. Halcones de Jalapa presentando rotación interesante. Viene Stoll, que no lo puedes dejar tirar desde el patio de su casa, porque sabemos de la dinámica que tiene el número 4 de Fuerza Regia. Hamilton buscaba meterse y con esto será ya la quinta falta del conjunto de Fuerza Regia. Aquí en este caso, Germán, cuando van de la falta 4 a la 5, ¿ya merita tiros libres o hay que esperar a que haya otra falta más? No. Una vez que tienes tú 5 faltas es cuando te mandan a la línea. Hasta que tú acumulas 5 faltas en el cuarto es cuando ya empiezan, ya se considera el equipo en bonus y cualquier falta que otorgues son 2 tiros libres. En este caso ya iría a la línea de castigo el señor Hamilton. No, a la siguiente falta ya iría a la línea de castigo. Vemos ahí marcación cerrada. Hay una falta técnica. Lo que están sancionando, vendrá el señor Paul Stoll a cobrar el tiro libre. Hay falta técnica. En unos momentos averiguaremos a quién le marcaron la técnica. Me parece que la falta técnica es para la banca, para el banquillo de Halcones de Jalapa. Anteriormente el juez había hecho una advertencia de que no deben de pararse más de 2 coaches a estar dando indicaciones, y en esta situación lo penalizó. Quisquillosa la marcación y se va a descansar el señor Paul Stoll, que va haciendo un tremendo berrinche. El número 4 de Fuerza Regia ya tiene 2 faltas y hay que cuidar a Paul Stoll para la causa de Fuerza Regia, cuando vemos que Hamilton incendia la red y se lleva el primer tiro, el tiro libre en esta velada de baloncesto jueves por la noche. Si está usted en casita y le está pasando de lo mejor, en verdad disfrute del mejor baloncesto de Latinoamérica. Y con esto Halcones de Jalapa se va arriba por la mínima diferencia. Y vemos ya que el equipo de Fuerza Regia pone a mover, a rotar la naranjita. Fagiano con el señor Aaron Fuller. Pase bajito que hace que termine no aprovechando Fuller, pero el que sí aprovecha es Cecil Williams. Termina incendiando la red para regresar la ventaja al conjunto de Fuerza Regia. Hamilton amenazaba con un triple, pero no se termina encontrando cómodo. Tyron Lee termina dándose la vuelta, pero consigue la falta sobre el señor Aaron Fuller. Germán, parece ser que esta va a ser la dinámica del partido. Se van a dar hasta con la cubeta en la zona de la pintura y cuando tengan un tiro abierto ni 2 veces lo van a pensar. Sin duda alguna, y recuerda que Lee es un jugador muy físico, con gran fortaleza, le gusta usar su cuerpo y le gusta el contacto ahí en la pintura. Y bueno, JJ Ávila no se va a dejar, por supuesto, intimidar ante eso. Y vemos bastante rotación esta noche, Germán, por parte de ambos equipos. Vemos que tanto Halcones de Jalapa y Fuerza Regia están rotando a sus jugadores pensando en que el encuentro puede llegar. Sí, sin duda alguna, buscan mantener a sus jugadores con piernas fuertes, con piernas frescas para los momentos cruciales. Falta mucho tiempo todavía, pero bueno, mientras más jugadores activos y la rotación esté ahí, los jugadores cerrarán mejor el partido, sin duda alguna. Vamos a ver si Tyron Lee es capaz de irse. 50% de efectividad. Termina errando los 2 lanzamientos de falta el número 26 de los Halcones de Jalapa.
los cuales buscaban empatar de nueva cuenta el encuentro. Viene el señor Kelvin Rivers con Sean Miller, que ve por primera vez minutos en este partido. Se busca meter Fagiano y lo logra encontrar las unidades, pero el rebote ofensivo es para el mismo jugador de Fuerza Regia. Viene Kelvin Rivers, Rivers buscando meterse a toda costa. Le da el balón a Sean Miller, el cual se encuentra a unos gigantes en la pintura, y la defensa es efectiva para el conjunto emplumado. Viene Daniel Hamilton, el cual ha venido de menos a más para el conjunto emplumado. Tablerito y dos unidades que logran concretar. De nueva cuenta, Germán, el partido está empatado, y a comparación de los otros cuatro juegos, este primer periodo es de bajo puntaje, al menos en lo que hemos vivido en estas semifinales de zona. Así es. No vemos que el marcador sigue ahí al tú por tú, una de Fuerza Regia, una de Halcones. Sin duda alguna, eso no creo que lo veamos en el segundo cuarto. Los equipos harán ajustes pertinentes y cada vez se irá delimitando más el juego. Vamos a ver los ajustes que justamente Germán nos está platicando. Y viene el señor Lucas Fagiano a poner en movimiento el balón. Buscaba la falta a toda costa. Harvey Grant se encuentra cómoda, pero no termina aprovechando. Y Halcones de Jalapa sale a velocidad. Viene Raúl Delgado de uno, de dos. Y termina siendo más que un intento. ¡Qué bonito primer periodo nos acaban de dejar estas dos quintetas! Vamos a hacer nosotros una breve pausa comercial. Halcones de Jalapa 20, Fuerza Regia de Monterrey 20 unidades. Vamos a una breve pausa y regresamos con el comentario acertado del coach Germán sobre lo que nos depara en el segundo periodo. Tepunto.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Estamos de regreso para este segundo periodo de acciones entre el equipo de Halcones de Jalapa y Fuerza Regia, los cuales empataron a 20 unidades en el primer periodo. Y nosotros les recordamos que deberás aprovechar tu conocimiento en la LNBP y llévate una lanita de por medio apostando en caliente.mx. Y en el registrarte te regala $1,000 de regalo para que comiences a apostar ahora mismo. No lo pienses más, caliente.mx, más acción, más diversión, Germán. ¿Qué esperar de este segundo? Ambos equipos están empatados, están en 20 unidades. Entonces, te digo, eso no sucederá. Sin duda alguna, ahorita los equipos van a hacer ajustes pertinentes. En el caso de Halcones, vimos que defendió por ahí en algún momento zona para evitar los puntos en la pintura. Pero bueno, por esa regia, la verdad es que tiene bastantes buenos tiradores que le hicieron ahí daño ante esa defensa. El equipo de Fuerza Regia, yo no creo que haga tantos ajustes como tal. Se va a seguir muriendo con su defensa personal y obligando a que el equipo de Halcones juegue físico inmediatamente. Vemos justamente ya el juego físico de ambas quintetas. Y por poco el señor Kelvin Rivers terminaba perdiendo el balón y termina siendo balón para el equipo de Halcones de Jalapa en una desconcentración por parte del equipo. No termina siendo balón para Fuerza Regia y por un momento parecía ser que iba a ser balón para el equipo emplumado. Vendrá a mover de forma lateral y fue una patadita la que le dieron a la naranjita en este encuentro. Viene el señor Kelvin Rivers, vamos a ver lo que hace el número 30 de Fuerza Regia. Se busca meter, viene de uno, de dos y termina siendo rebote ofensivo para el equipo visitante. Viene de nueva cuenta Rivers le da el balón a Cecil Williams y este mismo con Grant buscando darle el mejor pase a Kelvin Rivers y no termina aprovechando en doble oportunidad ofensiva el conjunto regiomontano. Le dan el balón al señor Daniel
Hamilton y no termina aprovechando y vendrá el rompimiento ahora del equipo de Fuerza Regia, los cuales se terminan llevando una falta y hay foul técnico para Pablo García. Germán, sabemos que este señor vive de forma intensa los encuentros de esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Fue justa la marcación, fue para la banca, fue para el banquillo de Fuerza Regia. Hace un momento hicieron lo mismo con la banca de Halcones de Jalapa. En esta situación la banca se levanta a reclamar y el juez no lo tolera y también hace la sanción. Marcaciones y criterios similares lo que estamos presenciando esta noche desde el Nido del Halcón, lo cual los silbantes quieren mantener el mayor orden posible entre las dos quintetas que están buscando una extender la serie y la otra matar al equipo emplumado en sus aspiraciones y evitar que busquen y piensen en una emotiva remontada. Viene el señor Lucas Fagiano y en la sucursal del manicomio comienza a hacer efecto. Y hay que mencionar, Germán, que aún no está en su 100% el Nido del Halcón y ya está pesando. Sí, sin duda alguna. Pues yo creo que ya está por ahí cerca. Arriba de un 90%, 95% seguro para lo que está aquí en el Nido del Halcón. Una bastante, bastante entrada buena. Vamos a ver lo que hace Fagiano en este segundo lanzamiento, que termina encontrando puro red y se lleva el empate de nueva cuenta. Al medio tiempo estaremos diciéndoles cuántos empates van de momento, pero esto es la paridad de este quinto juego de la serie. Cole Meyer logra encontrar la bandeja y qué forma de partir la pintura para el jugador de Halcones de Jalapa, Germán. Sin duda alguna, haciendo una buena división ahí y depositando los dos puntos el equipo de Halcones de Jalapa. Viene el señor Daniel Bejarano con acrobacia incluida en el aire. Sabemos de la capacidad del número 2 del México-Americano, del conjunto de Fuerza Regia, logra encontrar los puntos que de nueva cuenta ponen paridad en el encuentro y hay falta por parte de Fuerza Regia. Será su primer falta en el encuentro, en el periodo. Vamos a ver a quién le terminan atribuyendo esta falta. Vemos que hay cambios, se va a descansar el señor Cole Meyer, regresa a la duela el señor Shaquille Johnson. No, se fue a descansar Raúl Delgado, ya estamos sacando al señor Cole Meyer. Y el jugador que se fue a descansar fue Raúl Delgado y regresó Shaquille Johnson. Justamente Meyer, ¡qué asistencia nos acaba de regalar! Y una salvajada de clavada lo que acaba de hacer el señor Tyron Lee. Y solicita tiempo fuera Pablo García. ¡Qué salvajada de clavada! Como si fuera el mismísimo Shaquille O'Neal, el señor Tyron Lee. Pero esto nos demuestra la pasión con la que Halcones de Jalapa está viviendo este quinto juego de la serie, Germán. Gran asistencia de Cole Meyer, nuevamente dividiendo la pintura, dando un pase detrás de espaldas para Lee, que está bien atento y nos regala una bonita clavada para la gente. Tenemos saludos desde Filipinas a Jesse. Thank you very much, Jesse. Muchas gracias, Jesse. Desde Filipinas, Germán, Halcones de Jalapa se está volviendo internacional. Agradecemos a toda la gente que nos sigue, que está pendiente de las transmisiones de los juegos y no solamente eso, sino toda la actividad que tiene el Club Halcones. Los invitamos a seguir cada una de las redes oficiales del conjunto de Halcones de Jalapa para que sepan qué es lo que pasa, no solamente con los equipos profesionales, sino también con sus academias, la Academia de Formación y la Academia Elite. Recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Sisnova, tu seguro en salud. Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales. Germán, Pablo García tuvo que pedir el tiempo fuera después de esa asistencia de lujo y la salvajada de clavada que nos acaba de regalar Tyron Lee. Sí, sin duda alguna, algo vio el coach que no le gustó, decide pedir minuto, hablar con sus jugadores y veremos ahora qué es lo que preparó en el tiempo fuera. Vamos a ver lo que hace Fuerza Regia en esta incursión ofensiva. Vamos a ver de qué forma presenta la ofensiva el conjunto regiomontano. Viene Daniel Bejarano, lo termina encontrando y el rebote ofensivo es para Halcones de Jalapa.
en el esfuerzo del señor Kollmeyer. Vamos a ver a Daniel Hamilton, que parecía ser que se animaba con las tres unidades. Y el robo termina siendo para el señor Lucas Zagiano, pero Shaquille Johnson defiende el balón con alma, vida y corazón. Viene Kollmeyer, que ha sido el de las asistencias increíbles. Y aquí por poco Tyrone Lee, en un intento de alley-oop, termina regalándonos una buena jugada. Vamos a ver a Harvey Grant. Lanzamiento que se queda corto. Y de nueva cuenta viene el conjunto emplumado a la ofensiva, buscando hacer la maldad al conjunto de Fuerza Regia y evitar que esta noche consigan el pase a la final de zona .chg. Viene Tyrone Lee sobre Sean Miller. Un choque interesante. Se termina resbalando el señor Tyrone Lee. Y menos de 5 segundos al abordaje. Termina consiguiendo la falta. Le ganó la partida en esta ocasión el señor Lee al señor Miller, Germán. Sí, al inicio ahí se resbala por el parche que está en la duela, pero logra componer el rumbo, empieza a excavar ahí poco a poco con gran fortaleza y le saca la falta al jugador de Fuerza Regia. Justamente platicábamos con el señor César Rodríguez, Germán, que el choque entre Tyrone Lee y Sean Miller iba a ser uno de los estelares esta noche. Sí, sin duda alguna. Es un buen pareo ahí el que tienen ellos. Un buen uno contra uno. Por el momento ahorita gana en esta posición Lee, sacándole la falta personal y sumando puntos desde la línea de libres. Tyrone Lee logra timbrar la unidad número 26 para Halcones de Xalapa. Y suma una canastita, un puntito más. Y estará buscando llevarse y hacer la tarea completa para que le den el envuelto de los dos unidades el señor Tyrone Lee. Viene el lanzamiento y Halcones de Xalapa pone ya dos posesiones cortas de por medio ante el equipo de Fuerza Regia. Viene el señor Paul Stoll. Vamos a ver lo que hace el conjunto regio montano. Sean Miller. Miller le da el balón al señor Stoll. Buena asistencia que buscaba con el señor Harvey Grant y no termina timbrando. De nueva cuenta, Fuerza Regia moviendo el balón de forma interesante. Sean Miller. Miller sobre Shaquille Johnson a trabajar. Termina haciendo falta de Shaquille Johnson. Lo terminan sancionando. Sí, le termina impactando la mano al final Shaquille Johnson. Pese a que logra hacer el bloqueo de forma legal. Vemos allí la repetición. Sí, termina tocándole la mano derecha al jugador de Fuerza Regia, Germán. Me parece que sí. Tal vez la queja que a la que se refiere Shaq es el silbato este tardío que el juez sanciona. Un poquito tarde ese silbato, pero bueno, la falta existió. Viene Sean Miller, el primer lanzamiento. Y la sucursal del manicomio está haciendo de las suyas. Más de 2.300 gargantas se encuentran esta noche alentando al equipo de Halcones de Xalapa y buscando hacer el mayor ruido posible. A Sean Miller buscando silenciar cada una de estas gargantas con el segundo lanzamiento de falta. Viene Sean Miller y dicho y hecho termina silenciando las más de 2.300 gargantas de este nido del halcón, consiguiendo el tiro libre y poniendo distancia de una posesión larga en comparación del conjunto de Halcones de Xalapa. Emmanuel Andújar. Andújar le da el balón a Tyrone Lee, que termina consiguiendo la falta. Parece ser, Germán, que la tarea de la pintura, de momento, Halcones de Xalapa y Néstor Sector está dominando. Sí, ahí Tyrone Lee siendo paciente, espera el salto de Girón y cuando va cayendo inteligentemente se levanta para extraerle la falta. Vamos a ver si Tyrone Lee busca poner en la unidad número 28 y 29 para el conjunto de Halcones de Xalapa y poner una ventaja de una posesión corta y una posesión larga. Viene Tyrone Lee, primer lanzamiento, y lo celebra por todos los aires el señor Lee, el cual logra timbrar de forma correcta y le da una ventaja de nueva cuenta de dos posesiones cortas al equipo de Halcones de Xalapa. Viene de nueva cuenta Lee a la línea de castigo. Segundo lanzamiento y termina siendo posesión efectiva desde la línea de castigo para Halcones de Xalapa. Ventaja de clutch de 5 unidades, una posesión larga y una posesión corta, lo que tiene el conjunto emplumado en estos momentos de ventaja. Daniel Bejarano por un momento recibía la doble marcación de dos jugadores emplumados. Vamos a ver lo que hace el jugador de la quinteta brinegra. Se busca meter y no encuentra el espacio. Amenazaba Paul Stoll,
¡Qué pase acababa de mandar el señor Stoll, Germán! Pero la defensa de Halcones de Xalapa cerró la puerta emplumada y no le echó 3 candados, sino 20. Pérdida de balón para Paul Stoll. Gracias a la defensa de Halcones termina dando un pase hacia la banca. Y bueno. Ya vemos de nuevo cuenta movimientos en la quinteta del conjunto de Halcones de Xalapa, buscando tener refrescados lo más descansados a todos los jugadores. Viene Cole Meyer, parecía ser que le daba pick and roll a Israel Gutiérrez y no se termina animando. Viene el señor Raúl Delgado, Fadeaway. ¡Qué bonita canasta del número 16, Germán! Sin duda alguna ahí Raúl Delgado tomando el drible, levantándose para tomar el tiro de media distancia y capitalizando 2 puntos para su cuenta personal. Vamos a ver lo que hace Stoll en este ataque ofensivo. Ya son 7 puntos de ventaja lo que tiene Halcones de Xalapa en este segundo periodo. Busca meterse Jordan Green, le presenta el dulce al señor Tyrone Lee. Y con esto mismo, la rotación que acaba de hacer Fuerza Regia le da de 1, 2 y 3 unidades al señor Gabriel Girón, que se extrañaba sus tiros de distancia sabiendo la efectividad que tiene el número 24 de Fuerza Regia, los cuales se encuentran solo a 4 unidades de desventaja. Viene el conjunto capitalino a hacer de las suyas. Cole Meyer. Meyer estudia la situación y termina probando a distancia. Teledirigido que termina impactando la canasta de Fuerza Regia en una buena decisión ofensiva del jugador del conjunto emplumado. Y Sean Miller termina contestando. Parece ser, Germán, que se van a agarrar, como tú dices, a la brava a lanzar tiros de campo. Sí, sin duda alguna. Jugador que tenga el tiro abierto lo va a tomar. Cuando aquí vemos ahí que Cole Meyer insiste con entrar a la pintura y hace una pérdida de balón que rápidamente el equipo de Fuerza Regia capitaliza. Termina siendo posesión efectiva para el conjunto de Fuerza Regia, los cuales comienzan a hacer su presión alta, la cual ha sido un dolor de cabeza para el equipo de Halcones de Xalapa. Aquí Raúl Delgado buscaba la falta y no la terminan sancionando. Vamos a ver lo que hace el mago Andújar. Se busca meter ante la marcación del señor Jordan Green. Menos de 5 segundos. Viene de 1, 2. Y no termina consiguiendo los puntos Halcones de Xalapa. Y vendrá el abordaje ofensivo. Fuerza Regia, bandejita sencilla. Y Adams Colón, Germán, no aguanta más. Sí, furioso ahí porque 2 posiciones malas ahí. A la hora de, bueno, que no se capitalizan, no malas, donde no capitaliza el equipo de Halcones y inmediatamente pide minuto para platicar con sus pupilos. Germán, ¿de qué manera hacer que el equipo de Halcones de Xalapa se logre meter al encuentro en 2 posesiones que no lograron timbrar de forma efectiva y Fuerza Regia en rompimiento lograron aprovecharla? No, sin duda alguna en el juego están. Llevaban una ventaja ahí de 5 puntos por ahí, lo importante es seguir haciendo lo que le dio la ventaja, pasar el balón, a defender fuerte en la pintura, seguir usando a Lee cuando estén en la duela, que ha dominado bien la pintura, y una vez que Fuerza Regia empieza a hacer los ajustes, tal vez el equipo de Halcones pueda jugar ahora de adentro hacia afuera, metiendo el balón con Lee para volverle al perímetro y los tiradores hacer lo propio desde la línea de 3. Y en el caso de Fuerza Regia, ¿qué es lo que tendrán que hacer, Germán? Pues Fuerza Regia ahorita hizo una corrida bien, de parada defensiva, pérdida de balón de Halcones que capitaliza con 2 puntos, nuevamente tiro forzado de Emi Andújar y capitalizan en el rompimiento. Entonces es por eso que Alan Colón pide minuto para empezar a platicar y hacer el ajuste. Y esta parte de los aspectos técnicos que el señor y coach, un gran coach y coach formativo de bastantes selecciones en este estado de Veracruz, el coach Germán ha conseguido esta noche con su análisis. Esperemos que usted lo haya entendido de la mejor manera y con esto mismo que usted entienda el baloncesto de la mejor manera para que esté siguiendo todo lo que pasa con el equipo de Halcones de Xalapa. En unos momentos más estaremos leyendo todos sus comentarios en esta transmisión para que también usted tenga viva voz. Bonito pick and roll. ¡Qué jugada nos acaba de regalar el señor Justin Kennan en conjunto de Alexander Abreu! Y vemos cambios justamente en Halcones de Xalapa buscando refrescar y termina viendo un choque, Germán,
entre el señor Justin Keenan y el señor Gabriel Girón. ¡Qué choque de trenes acabamos de ver! Sí, gran choque ahí, peligroso para ambos jugadores. Por el lado ciego. Y vemos ahí que Justin Keenan se duele, se queda ahí un poco, pero bueno, ya se incorpora sin ningún problema. Fue un choque de trenes, realmente. Imagínese usted la fortaleza que tienen estos jugadores, que hasta acá, hasta este palco de transmisión, escuchamos el choque entre los dos cuerpos. Viene el señor Paul Stoll, busca empatar de nueva cuenta el partido. Buena asistencia que le daban a Gabriel Girón, trabaja sobre Jorge Camacho y el balón termina siendo un auténtico festival para ver quién se termina quedando. Pero esto es un poco de lo que se está peleando. Y vemos de nueva cuenta al señor Gabriel Girón sobre la duela. Se queja que le dieron una cachetada, un golpe por ahí. Jorge Camacho se acerca y le dice: hermano, estamos jugando, no te lo hice con mala intención. O como se dice, con mala leche. Y vemos que inclusive platican ambos seleccionados nacionales. Son muy buenos amigos fuera de estos partidos, Germán. Sí, vemos como el coach de Fuerza Regia se acerca a la mesa para intentar pedir ahí la revisión. La verdad es que se me hace que es un choque totalmente accidental. Ambos jugadores van en busca del balón. Pero bueno, Gabriel Girón vemos que está sangrando de la nariz y está molesto ahí con Jorge Camacho. Sí, termina siendo un choque accidental el codo de el señor Jorge Camacho sobre Gabriel Girón. Realmente no hay una intención tal cual de que lastimara a un compañero. Lo vemos ahí en pantalla, este choque, y este mismo choque hizo que Gabriel Girón tenga que salir por asistencias porque se encuentra sangrando de la nariz. Y lo vemos bastante molesto con los silbantes, Germán. No le gustó nada este choque al número 24 de Fuerza Regia. Sí, vemos ahí que está platicando ahí, tirando palabras para los jueces. Veremos qué dictaminan los jueces. Esperemos que el señor Gabriel Girón se recupere. No es tan agradable ver que un jugador se retire por una lesión o por un golpe. Y parece ser, Germán, que van a revisar el codazo del señor Jorge Camacho. Así es lo que nos estaban ahí informando los jueces. Van a revisar la jugada. Veremos ahí cuál es el criterio que aplican para dictaminar ahí la sanción. Ya vemos a los silbantes ahí revisando esta situación, Germán. ¿Qué se puede sancionar? ¿Puede ser falta antideportiva? ¿Qué es lo que pueden sancionar los silbantes en este codazo? Sí, pues ¿qué hubo por ahí? Recordar ahí que la marcación original es una fuera. No se marcó en ningún momento ningún tipo de falta. Entonces, veremos si con la revisión los jueces podrían marcar tal vez una falta intencional, una falta fragante. Por parte de Camacho al impactar con el codo a Gabriel Girón, y de acuerdo al criterio, ¿no? Porque ambos buscan el balón en el rebote y es donde se impacta ahí el codo de Camacho con la nariz de Gabriel Girón. Justamente usted lo ve ahí en pantalla, tanto Jorge Camacho como Gabriel Girón van buscando el balón y no van con mala intención ninguno de los dos jugadores. Realmente es un choque completamente deportivo entre ambos jugadores. Lamentablemente el señor Jorge Camacho, el señor Gabriel Girón se llevó la peor parte al sufrir un golpe sobre su nariz, la cual usted lo vio en pantalla. Lamentablemente abandonó ya la duela de este gimnasio. Se encuentra aún en las instalaciones, pero terminó siendo perjudicial para de momento para la salud del señor Gabriel Girón. Escuchemos lo que nos dicen los silbantes después de revisar esta jugada. Bien lo decías, Germán, no había elementos suficientes para marcar falta.
en este choque de trenes entre Gabriel Girón y el señor Jorge Camacho. Sí, sin duda alguna, un balón dividido ahí, como te comentaba. Ambos buscan el rebote, no se ve una mala intención. Y bueno, simplemente es una fuera, la decisión original que habían marcado al inicio. Ya vemos que Fuerza Regia se prepara en las manos del señor Lucas Fagiano para poner en movimiento el esférico. Jordan Glynn con el señor Paul Stoll. Vamos a ver lo que hace el número 4 de Fuerza Regia, que el cual busca a toda costa un pick and roll que le permita lanzar un triple. Jordan Glynn, step, que termina consiguiendo el rebote solo defensivo para el conjunto de Halcones de Jalapa, y los cuales estarán buscando de nuevo cuenta poner dos posesiones de ventaja sobre el conjunto de Fuerza Regia. Emanuel El Mago Andújar. Vamos a ver lo que hace el número 13. Buen pase sobre Jorge Camacho, que termina rescatando como si fuera un auténtico jugador de béisbol. Está atrapando el balón en el jardín central. Termina haciendo falta. Germán, hasta en las faltas hay paridad entre estas dos quintetas. Sí, hay una falta también en la pelea del rebote. El juez está ahí muy cerca, lo sanciona cuando vemos ahí que ambos equipos hacen cambios en sus jugadores. Justamente regresa a esta mítica duela del Nido del Halcón el señor Daniel Bejarano y Harvey Grant III. Se va a descansar Sean Miller y el señor Paul Stoll. Por parte de Halcones de Jalapa regresa el señor Daniel Hamilton, el cual toma el balón. El número 5 se busca meter, buena jugada. Se metió a la brava, partió a la pintura en dos, Germán. Y nos regaló un buen gesto técnico el 5 de los Halcones. Sin duda alguna, ahí dividiendo, llegando hasta el canasto, depositando sus dos puntos y ampliando la ventaja a 5 puntos para el equipo de Halcones. Justamente, vamos a ver lo que hace el señor Lucas Fagiano. Fagiano le da el balón a Kelvin Rivers, amenazaba con 3 unidades y no termina haciendo el lanzamiento porque se encontraba incómodo. Aquí termina haciendo tapón, lépero grosero con falta incluida de Jorge Camacho. Pero esto nos demuestra la fortaleza con lo que se está peleando cada balón, Germán. Sí, no van a dejar nada, no van a regalar absolutamente nada. Peleando ahí en la pintura, se pega la falta, lo envía a la línea de tiro libre cuando vemos un movimiento más por parte de Alan Colón. Se va a descansar el señor Jorge Camacho y regresa Prime Johnson. Vamos a ver lo que hace Fagiano. El ruido es impresionante en este Nido del Halcón. Viene Fagiano, primer lanzamiento, y termina silenciando a las más de 2.300 gargantas que se encuentran en este gimnasio presenciando el quinto juego de la serie. Vamos a guardar silencio para que escuche usted el ruido. Se prepara Fagiano, lanzamiento que termina encontrando pura red. Usted, guardamos un poco de silencio para que usted se diera cuenta del escándalo que hay en este Nido del Halcón. Y Halcones de Jalapa se encuentra 38-35 al frente de momento en este partido. Aquí por poco Alexander Abreu hace un split peligroso. Y lo que termina siendo peligroso, de 1, de 2 y de 3, el señor Hamilton, Germán, que esta noche está encendido desde la zona de 3 unidades. Sí, capitaliza ahí nuevamente ahí Abreu resbalándose en el mismo parche que vimos anteriormente resbalar a Lee. Desafortunadamente no pasa una lesión, logra conseguir el pase y Hamilton capitaliza de 3 puntos. Shaquille Johnson le enseñó el dulce a Daniel Bejarano y termina dándole el balón a Justin Keenan, el cual regala la posesión del balón en algo que podría ser para Halcones de Jalapa la mayor ventaja que ha visto cualquiera de las dos escuadras en el encuentro. Viene Kelvin Rivers de 1, de 2 y de 3 unidades, el número 30 de Fuerza Regia castiga la canasta del ave púrpura para poner 41-38 este encuentro. Shaquille Johnson con Alexander Abreu, termina haciendo vivacidad del señor Bejarano y vendrá Fagiano a la brava, consigue los puntos y Alan Colón no aguanta más a volver a replantear la estrategia en este minuto con 2 segundos que resta, Germán, del primer periodo. Sí, bueno, de la primera parte. De la primera parte, ahí, sí, nuevamente ven, el equipo de Fuerza Regia se pega un punto. Ya habían sacado una ventaja. Pérdida de balón de Justin Keenan, que le cuesta 3 puntos que consigue el Fuerza Regia. Después viene Abreu
da un pase malo también, pérdida de balón y le cuesta 2.5 puntos consecutivos del equipo de Fuerza Regia. Alan Colón no lo permite, pide minuto inmediatamente para tratar de cerrar y me imagino que buscará, sin duda alguna, irse arriba en el marcador en esta primera mitad. Halcones de Jalapa, bueno, y en el caso de Fuerza Regia, continúa aprovechando estas pérdidas de balón que tiene Halcones de Jalapa, Germán. Sí, claro que sí, ahí capitalizando las pérdidas, como te digo, 5 puntos consecutivos de Fuerza Regia tras pérdidas de Halcones de Jalapa. Entonces, eso yo creo que fue lo principal que le dio, que le molestó a Alan Colón para pedir minuto. Lleva 7 pérdidas en lo que va del juego el equipo de Halcones de Jalapa contra 2 pérdidas de Fuerza Regia. Allí está parte del análisis técnico que nosotros le tenemos en la multiplataforma. Solamente nosotros los consentimos como se debe de consentir a cada uno de ustedes que nos hace el grandioso favor de estar con nosotros en esta transmisión, la cual si usted quiere saludar al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, a la suegra, al primo, a la prima, quien quieran saludar, Germán, que nos lo digan a través de los comentarios en medida de lo posible y los estaremos leyendo. Justamente, y tenemos bastantes comentarios, en verdad, a todos los fans que se están reportando a través de la multiplataforma, les ayudamos, y en unos momentos más los estaremos leyendo, que el encuentro nos dé un poquito de tregua. Vamos a ver lo que hace el Brian Johnson, vaya marcación del señor Daniel Bejarano en esta ofensiva, se busca meter el 22 de Halcones de Jalapa, le da el balón al señor Justin Keenan, pivotea, se logra meter y por momentos parecía ser que conseguía el foul y cuenta, Germán. Sí, logra aguantar ahí el contacto del jugador de Fuerza Regia. Saca el tiro, no convierte los 2 puntos, pero bueno, esperemos que los capitalice desde la línea de libres. Se va a descansar de nuevo a cuenta el señor Shaquille Johnson y regresa a la duela el señor Raúl Delgado, el cual ha tenido 7 minutos con 49 segundos de juego y han sido bastante efectivos para el jugador de Halcones de Jalapa. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga del NBP, nos dice el marcador en vivo, Halcones de Jalapa 42. Fuerza Regia de Monterrey, 40 unidades. Vamos a ver lo que hace el señor Justin Keenan, si se mantiene la ventaja de una posesión larga o se queda en una posesión corta para el equipo de Halcones de Jalapa. Nos dice, no, no, no. Sigo con la posesión larga de ventaja sobre el conjunto de Fuerza Regia, los cuales ya trabajan la volte en la naranjita. Vamos a ver aquí el señor Jordan Glynn con Fagiano. Busca Fagiano meterse a toda costa, pero le cierran los caminos. Ahora es Jordan Glynn, se busca meter hasta la canasta. Buen pase hacia atrás para el señor Kelvin Rivers. Y Alexander Abreu se le termina apareciendo y roba el balón. Viene Hamilton que termina consiguiendo los puntos, Germán. Y obliga a que Fuerza Regia pida el tiempo fuera con 17 segundos y 49 centésimas de segundo. Sí, ahí ahora toca el turno de Fuerza Regia de pedir el minuto. Anteriormente, Alan Colón pide minuto con solamente un punto de ventaja. 4 puntos consecutivos de Halcones de Jalapa. El coach de Fuerza Regia no lo permite. Pide minuto y busca hacer el último ajuste ahí de la primera mitad. Pero Germán, es la dinámica. Apenas pierdes el balón y el otro equipo aprovecha para meterte 2 posesiones seguidas, 4 puntos o hasta 5 puntos en cuestión de 15, 20 segundos. Sí, ha sido un toma y dame totalmente. El juego pasado lo vimos, el equipo de Halcones perdía balones y Fuerza Regia lo capitalizaba. En este caso ahorita vimos que es la misma dinámica, pérdida de balón que te cuestan puntos, obviamente el coach Pablo García no lo permite y pide minuto. Allí está parte del análisis del señor Germán, nuestro señorón coach, tengo que decirlo, porque es un gran coach formativo en esta capital veracruzana y el cual se encuentra dentro del proyecto de la Academia Elite y estaremos platicando más adelante sobre este proyecto de baloncesto que es el único que hay en nuestro país. Le damos de momento la vuelta a los resultados en estas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En medida que el bendito internet nos lo permita, lo podremos estar revisando
y decirles qué es lo que está pasando en las otras dos arenas que se encuentran activadas en este momento. Viene el señor Stoll con Jordan Glynn. Vamos a ver lo que hace el Cones de Jalapa en este ataque. Oh, en este ataque defensivo que estará presentando ante Fuerza Regia. Viene Bejarano de uno, de dos y de tres. Termina incendiando la red. 45-42, Germán. Qué primera parte de partido nos están regalando estas dos quintetas. Sí, sin duda alguna, gran juego. Logra descontar el equipo de Fuerza Regia. Una posición corta la que se lleva Halcones de ventaja para la primera mitad. Vamos a hacer nosotros una breve pausa comercial. Halcones de Jalapa 45, Fuerza Regia de Monterrey 43. No se despegue, nosotros regresamos unos segunditos en los chances de respirar. Y amenazamos para regresar y analizar lo que fue la primera mitad. Entra en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. CHG Consultores continúa consolidándose como uno de los despachos más importantes del país, incrementando su sólida presencia en toda la República Mexicana. Estamos de regreso en este duelo, el quinto juego de la serie entre los Halcones de Jalapa y el conjunto de Fuerza Regia. De momento, ambos equipos se han dado hasta con la maceta y con la cubeta que hay en este nido del halcón de cada uno de los personas que venden hidratación en este nido del halcón. Realmente ha sido un encuentro bastante físico, como nos lo comentaba el señor coach Germán, el señorón Germán, como nuestro amigo Fernando Casablanca, al cual le mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo hasta el centro del universo, como lo denominan, a Cuamo. Y en unos momentos más, bueno, usted está viendo en pantalla las mejores acciones de esta primera mitad, donde Halcones de Jalapa y Fuerza Regia no se han guardado nada, y ha sido un encuentro donde la paridad ha sido lo principal que domina en este encuentro. Nosotros les platicamos parte de lo que está pasando en las otras dos plazas de esta Liga Sisnova LNBP. Les comentamos que Panteras Aguascalientes y Libertadores de Querétaro se encuentran empatados a 22 unidades y Santos del Potosí quiere llevarse la ventaja al domo de la feria pegándole 54-50 a las Abejas de León. Grandes duelos que también se están viviendo en las diferentes duelas de esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y en medida de que la producción nos pueda regalar el resumen de números que ha dejado esta primera mitad del encuentro, para que usted se dé una idea de la pelea física que hay entre estos dos conjuntos, para que a los amantes de la numeralia
de todo este tipo de situaciones que les encanta saber las estadísticas, pues puedan conocerlo de la mejor manera. Leemos parte de los comentarios que nos dejan. Nos dice, bueno, vamos a ver la estadística, en verdad. Tenemos la mejor producción de toda la liga. Vemos que Halcones de Xalapa ha logrado conseguir 12 tiros en la zona de dos unidades, mientras que Fuerza Regia solo ha logrado conseguir 9 disparos efectivos. Desde la zona de tres unidades, Xalapa ha concretado 10 triples, mientras que Fuerza Regia solo 6. En cuanto a los de Xalapa, 5 robos para Fuerza Regia y 3 para Halcones de Xalapa. Y ninguno de los dos equipos, Germán, ha mantenido o ha provocado algún bloqueo sobre el conjunto rival. Pero esto nos demuestra la paridad que se ve en el marcador, Germán. Sin duda alguna, una primera mitad muy pareja, concurridas, como es este deporte. Vimos en algún momento que Halcones de Xalapa hizo bien las cosas, se despegaba un poco. Fuerza Regia hacía lo propio y se pegaba en el marcador. Y de igual manera, Fuerza Regia hacía una buena corrida, se despegaba un poco y el equipo de Halcones de Xalapa pedía minuto para no permitir que se despegara el marcador. Entonces, la verdad es que muy parejo. Ha estado ahí el encuentro, el primer cuarto 20-20, el segundo 25-23. Y es por eso que el equipo de Halcones lleva 2 puntos en la primera mitad. Allí vemos, inclusive, escuchamos el análisis de Germán, cual agradecemos que nos vaya desmenuzando todos estos datos y que usted logre entender mucho más de lo que pasa dentro de la duela desde las cuestiones técnicas. Vamos a hacer de nuevo cuenta una pausa comercial y recordamos, Halcones de Xalapa 45, Fuerza Regia de Monterrey 43 unidades. Vamos a una pausa y regresamos en breve para el inicio del tercer periodo. Entra en caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. CHG Hospitales celebra con orgullo su primera década de vida, consolidándose como uno de los referentes del grupo en calidad, servicio y calidez de atención.
Estamos de regreso en esta transmisión desde el Nido del Halcón, el único y verdadero Nido del Halcón. Y lo platicábamos antes de que regresáramos al aire, Germán. Ha sido un encuentro donde se han dado hasta con la maceta que hay en este campus para las artes y el deporte los jugadores. Sí, sin duda alguna. Hablando un poquito más de números, el equipo de Halcón está tirando por un 59,26%. Tiene un gran porcentaje de campo contra un 42,86% del equipo de Fuerza Regia. Te digo, la pelea por los rebotes está ahí pareja también, 14 rebotes para el equipo de Fuerza Regia totales y 18 rebotes para el equipo de Halcones. Entonces, la verdad es que aún no está definido nada. 20 minutos, sin duda alguna, bastante intensos por jugar. Y nuevamente, te voy a decir que esto se va a definir, sin duda alguna, en el último minuto de juego. Germán, un poquito para que la gente nos entienda allá en casita estos porcentajes, el 59,26% de Halcones de Jalapa y el 42,86% de Fuerza Regia, ¿qué significan? Bueno, esos son los tiros de campo, desglosando un poquito, hablando de Halcones de Jalapa, ellos han tirado 27 tiros a la canasta, de los cuales han convertido 16. Es por eso que llevan un 59% de campo. Por el lado de Fuerza Regia, han tirado 35 veces a la canasta y han convertido solamente 15, por eso su 42. Entonces, bueno, el porcentaje de Halcones está alto, pero el equipo de Fuerza Regia ha tirado casi 10 veces más a la canasta que el equipo de Halcones de Jalapa. Es decir que Fuerza Regia ha atacado muchas más veces la canasta de Halcones de Jalapa que lo que Halcones de Jalapa ha hecho en la canasta de Fuerza Regia. Fuerza Regia ha tirado más que Halcones de Jalapa y Halcones de Jalapa ha sido más efectivo. Y a final de cuentas, la pregunta del millón, coach. ¿Qué le gusta más a los entrenadores, la efectividad o la cantidad? Bueno, ya dependerá de la filosofía de cada coach. Obviamente, pues lo que te va a dar el triunfo en el juego son los puntos. O sea, es el que tú conviertas. Tú puedes tirar 80 veces a la canasta, pero si solamente metes 20, pues estás vas a perder frito, el juego. Exactamente. Frito, hermano. Y a diferencia, puedes tirar solamente 50 veces a la canasta, pero si metes de esos 50, metes un 38, un 35, pues sin duda alguna te vas a llevar más puntos. Hablando un poquito de eso y de la historia, yo recuerdo el coach Ángel González, él le gustaba tirar siempre arriba de 60 triples. Él era es un coach que le gusta siempre tirar a la canasta, tirar. Entonces, inmediatamente era un número que él registraba, ¿no? Una anécdota por ahí. Entonces, ya es dependiendo de la filosofía de cada coach. 60 triples, es una locura tirar. Totalmente. 60 intentos de triples, de los cuales, como dices, de esos 60 triples te pueden caer 10, 15 o 20 triples nada más. Sí, sí, sin duda alguna es una cantidad impresionante. Pero bueno, te digo, es la filosofía que cada coach tiene. Aprovecha tu conocimiento de la LNBP llevando una lanita de por medio apostando en caliente.mx. Y quieres registrarte, te regala 1,000 pesos para que comiences a apostar ahora mismo. No lo pienses más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y Molten, si usted se preguntaba, mejor dicho, ¿cuál es el balón con el que juegan los jugadores de la Liga Sinova? Pues aquí les vamos a decir que es Molten Forte Real Game, balón oficial de la Liga Sinova LNBP. Germán, vemos la fiesta que se está pasando en este Nido del Halcón y que la gente se la está pasando en grande. Sí, sin duda alguna. Siempre los espectáculos al medio tiempo, las animadoras que tiene aquí el equipo, Falco sin duda alguna siempre haciendo de las suyas, gran ambiente el que se vive el día de hoy aquí esta noche en el Nido del Halcón. Y me imagino que cada uno de los asistentes a este partido estarán esperando que Halcones de Jalapa se lleve la victoria de este quinto juego de la serie. Y en caso de que haya victoria para Halcones de Jalapa, Germán, ¿qué es lo que estaría pasando? Victoria para el equipo de Halcones de Jalapa, extiende la serie para viajar a Monterrey por dos juegos más de ser necesario. Bueno,
y pondría la serie 3-2 y el siguiente juego sería ya en la Fortaleza en Monterrey. Y seguramente, al igual que este partido, será de pronóstico reservado. Sí, sí, por supuesto. Ya a partir de ahora cualquier cosa puede pasar. Si tú ayer me hubieras preguntado en el juego anterior que íbamos a tener, qué equipo se iba a ir en la ventaja en la primera mitad, la verdad es que pues no se sabe, ¿no? Esto hay que jugarlo, hay que jugarlo. Nada está escrito, siempre lo he dicho, y aún quedan 20 minutos más que Halcones de Jalapa buscará extender la serie para Monterrey y que Monterrey no se va a dejar. Monterrey quiere volver a Monterrey ya con el pase asegurado. Justamente como lo hizo ayer el equipo de Astros de Jalisco, sacando la escobita espacial sobre los Plateros de Fresnillo, que tuvieron un gran temporadón con la llegada de Joshua Ibarra después de su participación en el Mundial. El equipo de Plateros de Fresnillo se fue al frente en cuanto a su producción ofensiva. Vemos que comienza ya el tercer periodo y comienza Fuerza Regia de forma fuerte con un buen alley-oop del equipo regiomontano y buscan sacar de quicio el conjunto de Halcones de Jalapa, los cuales logran salir de forma rápida de la presión que presentaba el conjunto aurinegro. Aquí de nueva cuenta balón que termina robando Fuerza Regia y buscan capitalizar, lo terminan consiguiendo. Germán, iniciaron de forma trepidante los visitantes este tercer periodo. 4 puntos consecutivos, nuevamente pérdida de balón del equipo de Halcones que le cuesta 2 puntos. Veremos ahora si logra sumar a su cuenta. Vamos a ver lo que hace Shaquille Johnson, que recibe de nueva cuenta doble marcación por parte de los elementos de Fuerza Regia. Viene de 1-2, de 3 unidades el señor Daniel Hamilton, el cual está teniendo una gran noche en este nido del Halcón y le regresa la ventaja al conjunto de Halcones. Déjala para Sean Miller contra Justin Keenan de nueva cuenta en esta batalla eterna de estos dos jugadores del equipo regiomontano. Aquí Paul Stoll le termina pegando el balón en el pie. No le gustó nada esta situación al señor Stoll, Germán. No, sin duda alguna, se le nota molesto. Pero bueno, ya el equipo de Halcones sanciona. El juez sanciona y bueno, balón para el equipo de Fuerza Regia. Vamos a ver lo que hace J.J. Ávila. Le terminó haciendo posesión para el equipo de Fuerza Regia. Viene el señor Stoll a hacer de las suyas. Le da el balón a Daniel Bejarano, que recibía la marca fuerte por parte del señor Justin Keenan. Se va a animar Bejarano de 1-2. Termina siendo teledirigido para el equipo de Fuerza Regia. Y son 3 unidades más para el conjunto regiomontano, los cuales recuperan la ventaja en este encuentro que nos dice 48 para Halcones de Jalapa, 50 para el equipo de Fuerza Regia. Aquí Justin Keenan termina recibiendo la falta y por un momento, una fracción de segundo más, hubiera sido una joyita la defensiva de J.J. Ávila, Germán. Así es, intenta ahí interceptar el pase, mete la mano, termina jalando, golpeando al jugador de Halcones y el juez lo sanciona ahí para la falta. Vamos a ver lo que hace Alexander Abreu al mandar esta jugada y buscar que el conjunto de Halcones de Jalapa logre subir en el marcador, tomar la ventaja, lograr emparejar los cartones de nueva cuenta. Se busca meter a Alexander Abreu, termina recibiendo falta en lo que parecía ser un bloqueo legal por parte de J.J. Ávila, Germán. Sí, termina dando ahí el manotazo, el juez de la línea base está ahí de frente. Veamos ahí en la repetición el manotazo ahí. Segunda falta, perdón que te interrumpa, Germán. Segunda falta técnica que le marcan al banquillo de Fuerza Regia. Esto se interpreta. ¿Qué pasa? Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando le marcan 2 faltas técnicas al banquillo? Sí, nuevamente una falta técnica ahí. No es específica a algún jugador o algún coach asistente. Simplemente es una falta al banquillo. Y la regla es tiro libre para el equipo contrario. Y ya vendrán los tiros libres para Halcones de Jalapa. Sin querer queriendo se volverá una jugada de tres unidades, una cuestión de 3 unidades, en la cual Halcones de Jalapa puede recuperar su ventaja. Y vemos a Alexander Abreu, segundo lanzamiento que tiene, el primero de falta, lo cual estará buscando darle puntos al equipo emplumado. De nueva cuenta estamos empatados y hay que ver si Alexander Abreu quiere tomar la ventaja para el conjunto
emplumado. Abreu se concentra, bota el balón, respira, sale el balón de la muñeca derecha y no termina cayendo los puntos, Germán. Un tiro libre que Halcones de Xalapa, esperemos no termine lamentando en los segundos finales de este quinto juego de la serie. Viene el señor Stoll, teledirigido, que termina impactando. Y son tres unidades que en esta parte del partido, Germán, te comienzan a doler en el alma este tipo de lanzamientos. Sí, ahí tiró completamente abierto. Bueno, no tan abierto de Paul Stoll, pero sabemos que es un francotirador. Y míralo nada más, vuelve a intentar ese triple que sabemos que tiene el derecho totalmente de hacerlo. Y aquí Alexander Abreu pedía solo el balón, no nos lo terminaron dando. Y el balón cae en manos de Shaquille Johnson en este momento. Viene Camacho, se anima de uno, de dos y de tres unidades. Termina timbrando el señor Camacho, que es una de las especialidades que tiene también el número 15 de los Halcones de Xalapa. 53-53. Hay permuta por ahí. La red se quedó atorada, Germán. Pero aprovechamos a platicar este gesto técnico que nos acaba de regalar el número 15 de Halcones de Xalapa. Sí, bastante, bastante bueno el tiro ahí del top por parte de Jorge Camacho. Todo red para él y súmale tres más a su cuenta personal. Viene el señor Stoll. Le da otra vez, sale yupa al señor Sean Miller, el cual parece ser que le gusta retacar el balón. Al menos las últimas jugadas que le hemos visto al número 7, Germán, de Fuerza Regia, son alley-oop y un mate grosero para el equipo regiomontano. Espectáculo total para la gente. Vamos a ver lo que hace Jorge Camacho, que le deja el balón a Daniel Hamilton. Vamos a ver si el número 5 se anima con un triple, el cual ha sido bastante certero. Viene Camacho de nueva cuenta. No termina repitiendo la dosis, pero el rebote es ofensivo para Halcones de Xalapa. Y los puntos son para el conjunto emplumado, los cuales de nueva cuenta nos llevan a la paridad en este encuentro, que ya son más de 10 veces que hemos visto empatado este partido. Aquí se busca meter Cecil Williams a la brava. No terminen contando los puntos. Y el rebote defensivo para el conjunto de Halcones de Xalapa, los cuales ven eventualmente la ventaja en esta posesión de nueva cuenta. Shaquille Johnson. Johnson recibiendo falta por parte del señor Stoll. Se aguantó el berrinche, Germán, el número 4. No le gustó esa marcación. Sí, ha estado por ahí a lo largo de todo el juego con gran descontento de las marcaciones de los árbitros. Aquí vemos a Stoll, que inclusive no da crédito ante la marcación. Está pidiendo que haya el mismo tipo de marcaciones. Se va a descansar el número 4. Regresa Lucas Fagiano. Y recordar, Germán, que no está en este partido el señor Marquise Wright debido a una lesión que tiene. Y por eso Raúl Olalde se encuentra en la banca. Viene el señor Justin Keenan, busca salir del doble equipo. Alexander Abreu presenta el dulce. Se lleva por todos lados a Fagiano. Y parecía ser que Keenan se animaba con el triple. Viene ganchito, se termina quedando corto. Pero Hamilton buscaba hacer de las suyas. Y se terminó quedando en nada esa posesión. Cuando veíamos a Alan Colón hacer la seña de hagan la rotación necesaria, Germán. Sí, me imagino que también se refiere a que bajen a defender, que no pasaba nada, que se olviden y que hagan parada defensiva, cuando nuevamente ahí descontento de Camacho porque no recibe ayuda de sus compañeros en la pintura. Los últimos 6 unidades de Fuerza Regia han venido por parte del señor Sean Miller en jugadas de alley-oop, las cuales Halcones de Xalapa no han logrado defender de la mejor manera. Y ya vemos allí en la imaginaria del cambio al señor Emmanuel Andújar y Cole Meyer. Vamos a ver lo que hace Prime Johnson. Se busca meter, tiene tiro que termina siendo falta del señor Cecil Williams. Y hasta que Shaquille se acerca a decirle al señor Armando Ramos: hermano, me están pegando. Por favor, este tipo de situaciones, márcamelas por el bien de mi salud física. Vemos que se va a descansar el señor Alexander Abreu. Viene Cole Meyer a la duela. También se va a descansar Jorge Camacho y regresa Manuel Andújar. Y también Fuerza Regia presenta cambios. Viene el señor J.J. Ávila y Aaron Fuller. Aaron Fuller, y se va a descansar el señor Sean Miller. Parece ser, Germán, que un coach hace un cambio y el otro le responde inmediatamente. Sí, inmediatamente ahí cambios, cambios, cambios. Recuerda que, bueno, en este deporte los cambios son totalmente ilimitados. Pueden entrar y salir cuantas veces quieran. Y inmediatamente ajusta el equipo de Halcones de Xalapa con sus jugadores y,
por esa regia no se queda atrás también moviendo sus pies. Shaquille Johnson logra timbrar este primer lanzamiento de falta y con esto se pone 56 a 57 el partido. Una unidad solamente de desventaja. ¿Cuál unidad? 57 a 57 nos dice Shaquille Johnson, nos dice no. Espérenme que lance el segundo tiro libre para decir que estamos en desventaja. Aquí te buscan hacer la misma cuestión con Fuller. Buena asistencia de J.J. Ávila. Y vemos que Manuel Andújar pide una situación con el silbante. Habla fuerte. Y al mismo tiempo el señor Colmeyer ya trae la ofensiva. Aquí el señor Lucas Zagiano le buscaba robar el balón. Y termina siendo por última instancia balón tocado por el señor Colmeyer. Le terminó ganando esta cuestión el señor Fagiano. Lo vemos ahí en la repetición. Sí, termina tocando por última ocasión el balón el señor Colmeyer, Germán. Sí, ahí pierde la bola. Inmediatamente ya el jugador de Fuerza Regio se iba directo a la canasta. Y bueno, Colmeyer ahí lo como que lo embiste. Y me parece que va a haber una revisión ahí solicitada por parte de del coach de Fuerza Regia. Justamente el conjunto de Fuerza Regia quiere solicitar una posible falta antideportiva. Es lo que estaban buscando sancionar cuando vemos que Falco ingresa a la duela con el traje de Super Falco. Y vamos a escuchar posiblemente lo que Germán nos decía. Terminan desafiando la jugada, Germán. Quieren una marcación de falta antideportiva. Así es, veremos ahí el análisis de los jueces. Van a revisar la jugada. Podemos ver ahí en la repetición que bueno, Colmeyer pierde el balón. Y él, esa es otra jugada. Colmeyer pierde el balón y el equipo de Fuerza Regia inmediatamente va al ataque de la transición ofensiva y Colmeyer empuja. Veremos ahí qué es lo que determinan los árbitros. Vemos allí ahí las está. Últimas acciones. Esta cuestión termina siendo un choque, un jaloneo inclusive entre ambos jugadores. Y Lucas Fagiano inmediatamente pide la falta antideportiva. La vemos de nueva cuenta. Se enfrascan los dos jugadores en esta acción, lo ve usted en pantalla. Aquí, Germán, se puede sancionar falta antideportiva por la forma en que Colmeyer y Lucas Zagiano pelearon el balón. Está muy, muy al límite, la verdad, ahí. Colmeyer muy mañosamente choca con él para detenerlo. Ya tienen la decisión los jueces. Veremos ahí qué es lo que deciden. Escuchemos ahí el veredicto. Dejan la falta normal para el equipo de Halcones de Jalapa, para Colmeyer. Estaba muy ahí al límite. Colmeyer efectivamente es un forcejeo entre los dos. No hay posesión del balón. Se pita la falta normal. Posesión para el equipo de Fuerza Regia. En este caso, cuando un equipo pierde un challenge, Germán, ¿qué pasa? ¿Pierden algún tiempo fuera? ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Así es. Al solicitar un challenge y tú no ganarlo, pierdes un tiempo fuera. Por eso ves ahí que en la pizarra electrónica ya le descuentan un tiempo fuera al equipo de Fuerza Regia. Justamente, ¿en qué parte de la pizarra electrónica, para las personas que vengan la próxima vez a un partido en el Nido de Halcón, pueden ver esta situación del challenge que pierde el equipo que lo desafía? Aquí en la pizarra electrónica del Nido del Halcón ves que están los faules de equipo. Y hay un 3 de color rojo y un 2. Okay. Esos son los tiempos fuera que tiene cada equipo. En el caso de Halcones de Jalapa tiene el 3 ahí, que tiene 3 tiempos fuera por pedir, que son los que te otorgan en la segunda mitad. Y el equipo visitante, el equipo de Fuerza Regia, ahora tiene un número 2, que solamente le quedan 2 tiempos fuera por pedir en esta segunda mitad. Recordemos que tienes 2 tiempos fuera en la primera mitad, tienes 2 tiempos fuera en lo que es el primero y el segundo cuarto, tienes 2 tiempos fuera por pedir. En la segunda mitad tienes 3 tiempos fuera largos y en los últimos 2 minutos tienes 2 tiempos cortos para pedir. Entonces tienes 2 en la primera mitad y 5 tiempos fuera en la segunda mitad. 3 largos y 2 cortos.
Y en este caso, Fuerza Regia se quedó con... dos tiempos fuera largos y los dos cortos que son hasta el último cuarto, en los últimos dos minutos. Y a final de cuentas, tú me lo podrás decir con experiencia en este tipo de cuestiones, cuando pierdes un tiempo fuera, tú como coach, sientes que pierdes una oportunidad de ajustar alguna cuestión. Sí, sin duda alguna, pero bueno, tú también como coach te arriesgas a eso cuando decides el challenge. Es por eso que el coach debe de ser bien quisquilloso a la hora de pedir su challenge, porque está en riesgo un tiempo fuera. Vamos a ver lo que hace el conjunto de Fuerza Regia en este ataque ofensivo. Viene el señor Fagiano recibiendo la marca de Cole Meyer. Vemos la pantalla por parte de Aaron Cooler. Y Justin Keenan le termina metiendo el piececito derecho con unos bonitos tenis grises que viste el número 40 de los Halcones de Jalapa. Y termina siendo aún posesión para el equipo Regio Montano. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo para que comiences a apostar ahora mismo. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Vamos a ver lo que hace Daniel Bejarano. Se busca meter a la brava y no consiguió. Sí consigue los puntos, que le da 4 puntos de ventaja al equipo visitante. Vemos con máximo anotador para el conjunto emplumado, Shaquille Johnson. Johnson busca salir de la marcación de Daniel Bejarano. Termina buscando el step away y no lo termina consiguiendo. Viene el señor Justin Keenan, se da media vuelta y con dramatismo incluido no terminan cayendo los puntos. Pero el rebote es ofensivo para Tyrone Lee. El que se mete es el señor Cole Meyer y consigue su rebote ofensivo de nueva cuenta. Aquí termina consiguiendo una falta por parte de Aaron Fuller. Qué fortaleza tiene Cole Meyer. Y se mete en la zona de los gigantes, Germán. Sin respetar a nadie, ahí se mete a tratar de meter los 2 puntos cerca del canasto. Él consigue su propio rebote y de ahí empieza en un forcejeo, no solo con un jugador de Fuerza Regia, contra dos. Y los dos que están dentro de la pintura, imagínese usted. Y con esto, el equipo de Fuerza Regia ya se encuentra al tope de faltas en este cuarto periodo. Y lleva al equipo de Halcones de Jalapa al bonus. Viene el señor Cole Meyer. Primer lanzamiento que termina siendo efectivo. Y estos puntos son los que Halcones de Jalapa no puede dejar ir esta noche en el Nido del Halcón, que están buscando alargar la serie y que el próximo domingo estemos presenciando el sexto juego de la serie. Aquí Tyrone Lee por poco se termina llevando al señor Cole Meyer en una situación accidental. Vamos a ver lo que hace Aaron Fuller. Fuller recibiendo la marca de Israel Gutiérrez y busca salir, y con el buen pase que le da el señor Lucas Sagiano, viene Ávila. Ávila termina recibiendo falta antes del tiro por parte de Tyrone Lee, el cual Germán terminó cayendo en la buena finta que el número 31 de Fuerza Regia efectuó. Así es, llega tarde ahí al closeout, brinca para intentar tapar el tiro que no existe, y de veces es por eso que el jugador de Fuerza Regia puede ir a la canasta, pero a la hora de caer choca con él y se lleva la falta personal. Vamos a ver lo que hace Fagiano. Logra doblar la esquina, se mete a la brava y consigue los puntos. El número 3 de Fuerza Regia sobre el señor Cole Meyer, y ya son 4 unidades de ventaja lo que tiene el señor Pablo García y sus dirigidos esta noche de jueves 16 de noviembre. Vamos a ver, Meyer se anima de 1, 2, 3 unidades. Termina incendiando la red el número 3 de los Halcones de Jalapa y pone una diferencia solo de 1 punto en comparación de lo que tiene Fuerza Regia. Termina habiendo falta del señor Emanuel Andújar y será la tercera falta del periodo para los Halcones de Jalapa, Germán. Sí, una falta por parte de el número 13 de Halcones de Jalapa. Andújar llega tarde ahí al contacto con el jugador. El juez lo sanciona y balón en la línea base para el equipo de Fuerza Regia. Daniel Bejarano se va a descansar. Regresa el señor Kelvin Rivers a esta duela del Nido del Halcón. Y vamos a ver qué credenciales presenta el 30 de Fuerza Regia. De momento Fagiano moviendo el balón y le termina dando una asistencia brillante. Aaron Fuller se terminan durmiendo en la zona de la pintura púrpura. Y los puntos son para el equipo de Fuerza Regia, los cuales encuentran con una ventaja de una posesión larga. Y Emanuel Andújar termina perdiendo un balón. Tapón lépero grosero de Andújar. Collita la defensiva. Terminó regresando a la hora cero. Halcones de Jalapa se multiplica a la hora de defender esta posesión, que puede ser de corte vital.
total en lo que llevamos el partido. Andújar termina enmendando su error ofensivo y le da el balón al conjunto emplumado. Aquí se termina equivocando Paul Meyer, no termina leyendo Tyrone Lee la jugada. Y viene de nueva cuenta Fuerza Regia, restando menos de un minuto con 50 segundos a partir de este momento. Viene Cecil Williams ante la marca de Shaquille Johnson. Williams se logra alzar y consigue los puntos. No aguanta más el señor Alan Colón, Germán, y solicita tiempo fuera. Tiempo fuera, el equipo de Fuerza Regia se despega 5 puntos. Pérdida de balón de Cole Meyer, que nuevamente capitaliza. Una especie de botarga lo que el señor Falco trae. Vamos a presenciar seguramente una cuestión de baile de una de las mejores mascotas, y si no, de la mejor mascota de la liga. Nosotros les platicamos, Panteras de Aguascalientes está doblegando al equipo de los Libertadores de Querétaro, 42-38, y Santos del Potosí busca llevarse ventaja a León, 70-67. ¡Qué juego se está llevando allá en San Luis Potosí! Que en caso de que San Luis Potosí gane, Santos del Potosí, tendríamos esta serie obligada a irse a 7 juegos, Germán. Sí, todavía todo puede pasar ahí en esas series. Sin duda, bueno, ayer vimos ya al equipo de Astros de Jalisco haciendo lo suyo, ganando su serie contra el equipo de Plateras, pero aún están 3 más en juego. Justamente aún se encuentran 3 semifinales activas en esta postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y cuando vemos que poco a poco regresan los protagonistas de esta noche, el mejor jugador para Halcones de Xalapa está siendo el señor Daniel Hamilton, con 18 unidades, 3 asistencias y 6 rebotes, mientras que Fuerza Regia de nueva cuenta tiene su mejor jugador, el señor Daniel Bejarano, con 22 unidades, 1 rebote y 3 asistencias. Lo que Bejarano está jugando en esta etapa final está siendo una auténtica locura, teniendo inclusive un 80% de efectividad desde la zona de 3 unidades. Viene el equipo de Halcones de Xalapa a buscar regresar en el marcador para un cuarto periodo que será una auténtica montaña rusa de emociones para la afición de esta capital veracruzana y también de Monterrey, Nuevo León. Aquí por poco el señor Cole Meyer termina regalando el balón. ¡Viene Shaquille Johnson! Mr. Brian Johnson aparece en esta duela del Nido del Halcón con un triple desde el estacionamiento del Campus para las Artes y el Deporte, y le termina dando 3 unidades vitales al conjunto emplumado. Aaron Fuller termina regalando la posesión, no concreta los puntos y le da la oportunidad al equipo de Halcones de Xalapa de tomar la ventaja con un triple o empatar de nueva cuenta los cartones. Vamos a ver lo que hace Shaquille Johnson sobre Kelvin Rivers. Viene Prime Johnson de 1, de 2 y de 3 unidades, Germán. La marca registrada de la casa, los triples de Mr. Prime Johnson. Así es, consiguiendo el primero. Desde tal vez que te gusta un metro atrás de la línea de 3, este apoyándose con el cristal, pero bueno, también valen cuando vemos que el equipo de Fuerza Regia consigue los 2 puntos y un viaje a la línea del tiro libre. Qué foul y cuenta por parte de Cecil Williams, el cual, descompuesto y todo, entre Buchenana y Nenepil, terminó metiendo la canasta. Y vemos que hay cambio, regresa Jordan Glynn. Y también el señor Daniel Bejarano controlar un poco al señor Shaquille Johnson. Y este jugador que está en la línea de castigo es Cecil Williams. Williams buscando poner de nueva cuenta ventaja de 2 unidades. Vamos a ver lo que hace Fuerza Regia en esta incursión a la línea de castigo. Escuche usted el ruido. Cecil Williams manda a silenciar las 2,300 gargantas que se encuentran en este Nido del Halcón. Tyrone Lee termina abriendo el espacio. Viene Cole Meyer de 1, de 2 y no termina consiguiendo los puntos el equipo de Halcones de Xalapa en lo que potencialmente era la ventaja de cara al cuarto periodo. Daniel Bejarano dándole el balón al señor Lucas Fagiano. Fagiano buscando descontar lo más que pueda del reloj debido de que solo restan 11 segundos y ya no hay cronómetro de disparo. Vamos a ver lo que hace Fuerza Regia. Se busca meter. Tapón lépero grosero de Cole Meyer.
Pero los puntos vienen por parte de Jordan Glenn. Y con esto, Germán, nos iremos 68-72. Y el cuarto periodo va a ser una auténtica montaña rusa, como lo dijimos. Sin duda alguna, parejo, peleado. De Fuerza Regia se lleva el cuarto, 27-23. Y bueno, llega con una ventaja de 4 puntos a este último cuarto. En unos momentos más leeremos los comentarios. Vamos a hacer un breve corte comercial. Halcones de Xalapa 68, Fuerza Regia de Monterrey 72 unidades. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Estamos de regreso, amigos, amantes del deporte ráfaga. Será una auténtica montaña rusa de emociones lo que este cuarto periodo nos deje. Germán, ¿qué esperar para ambas quintetas en este cuarto periodo, que es para Halcones de Xalapa matar o morir en esta semifinal de zona? Sí, sin duda alguna. Bueno, el equipo de Halcones de Xalapa deberá de seguir cuidando el balón nuevamente. Las pérdidas de balón ahorita que tuvieron les han costado puntos. Ya llevan 12 en este tercer periodo, y el equipo de Fuerza Regia únicamente 4. Bajaron el porcentaje, sigue un poco parejo, 56% de tiro para el equipo de Halcones de Xalapa, 53% para el equipo de Fuerza Regia. El equipo de Fuerza Regia aumenta ese porcentaje, y es por eso que se va con 4 puntos de ventaja al término de este tercer cuarto. Halcones de Xalapa, Germán, tiene que entender que es el periodo más importante en la historia de esta franquicia, buscando mandar a un sexto juego histórico allá en Monterrey. Sí, sin duda alguna, tiene que ganar ahí. Le quedan 10 minutos de juego, que podrían ser, y esperemos que no, los últimos minutos de esta temporada de juego para el equipo. Entonces tiene 10 minutos para buscar sacar el marcador y viajar a Monterrey para buscar pelear la serie en la Fortaleza. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga, la NBP, nos dice el marcador en vivo. Halcones de Xalapa 68, Fuerza Regia de Monterrey 72 unidades. Se ponen en movimiento las acciones en esta duela del nido del Halcón. Viene Manuel Andújar, se busca meter a la brava, buena asistencia sobre Tyrone Lee, no termina consiguiendo los puntos. Y vemos que Paul Stoll regresa ya a la duela, bastante fresquecito el número 4 de Fuerza Regia, y estará buscando hacer de las suyas ya con 3 faltas. Aquí termina errando el disparo Fuerza Regia, y viene el señor Shaquille Johnson, que termina metiendo freno de mano incluida, y aquí Tyrone Lee se termina equivocando pensando que el señor Daniel Hamilton ya se encontraba a su lado. Vamos a ver lo que hace el conjunto de Fuerza Regia. Le busca dar el balón a Bejarano, el cual ya la tiene. Se termina quitando el señor Alexander Abreu, pero no logra timbrar. Y este minuto de juego se está yendo como si fuera agua auténtica cuando uno la bebe en los momentos de mayor sed. Vamos a ver lo que hace Halcones de Xalapa en esta incursión ofensiva. Tyrone Lee, menos de 9 segundos, por poco y termina robando, pero le terminan dando un golpe sobre el rostro. Y esto será suficiente para que Halcones de Xalapa, Germán, tenga 14 segundos de posesión. Nuevamente 14 segundos, se recicla la posesión ofensiva para Halcones de Xalapa. Cuando vemos que se va a descansar Shaq y Lee por parte del equipo de Halcones. Regresa a la duela el señor Justin Keenan y también el señor Raúl Delgado. Hamilton le da el balón justamente a Justin Keenan. Hamilton de nueva cuenta que ha sido el mejor jugador para Halcones de Xalapa esta noche. Hamilton aquí busca darle el pase a Keenan y ya lo logra. Menos de 5 segundos en el electrónico de disparo. Delgado le da el balón a Keenan, termina perdiendo el balón. Son puntos que no cuentan para el equipo de Halcones de Xalapa, Germán.
Halcones de Jalapa tendrá que empezar a hacer las adaptaciones necesarias. Y como lo dijo Germán, entender que pueden ser los últimos 10 minutos de esta temporada de baloncesto en este 2023, en este Nido del Halcón, el cual estará recibiendo la quinta temporada de la Basketball Champions League. Viene el señor Stoll, amenaza con el triple, termina haciendo buena rotación. Ahora es Daniel Bejarano, termina recuperando el balón el señor Hamilton, el cual termina siendo sorprendido con el robo de balón del equipo de Fuerza Regia. Aquí Hamilton pelea el balón y lo logra conseguir. Viene Alexander Abreu, le dan el balón a Raúl Delgado, el cual termina timbrando dos unidades para el equipo de Fuerza Regia. Y el que no aguanta más es el señor Pablo García. Germán, se está acabando los tiempos que le restan el head coach español. Sí, pide minuto, ve algo que no le gusta ahí. El equipo de Halcones se acerca solamente a una posesión corta y el coach Pablo decide pedir su... Justamente, y por parte Halcones de Jalapa, ¿qué tendrá que hacer, Germán, para seguir haciendo la buena labor que ha venido manifestando, al menos en los últimos tres periodos? Tiene que seguir empujando, Isra, tiene que seguir empujando. El juego no se ha acabado. Independientemente de que tú tengas una o dos posesiones con malas decisiones, no tienes que dejar caerte, no tienes que permitirte irte al piso. Tienes que continuar empujando. La defensa yo creo que es los que los va a meter en el juego ahorita. Y la ofensiva irá fluyendo totalmente. Justamente, Halcones de Jalapa, Germán, se tiene que morir en la línea esta noche. Sí, sí, totalmente. Tiene que morirse defendiendo. Defendiendo porque la ofensiva va a fluir inmediatamente. Justamente, y ya vendrá la ofensiva del equipo de Fuerza Regia, los cuales tienen que seguir sumando puntos si quieren evitar que el equipo de Fuerza Regia se... El equipo de Halcones de Jalapa logre acercarse en el marcador, lo cual lo ha hecho, y le ponga números a la casa y los lleve al sexto juego de la serie. De momento, Panteras Aguascalientes ya está forzando el sexto juego de la serie y que regrese esta misma Querétaro. 51-38 le están pegando a los Libertadores de Querétaro y Santos del Potosí y Abejas de León en una auténtica pelea que están llevando el equipo de Santos del Potosí. Las Abejas van 75-75. Qué choque de trenes también se está presenciando allá en San Luis Potosí. Se encuentra todo listo para que se reanude el encuentro. El señor Kelvin Rivers pondrá en movimiento la naranjita con Paul Stoll, el cual recibe la marca de cerca de Raúl Delgado, dos viejos conocidos del baloncesto nacional y que se han enfrentado bastantes veces dentro de las duelas de nuestro baloncesto. Vamos a ver lo que hace Rivers. Posesión fundamental para el equipo de Fuerza Regia. Viene Daniel Bejarano de uno, de dos, de tres unidades. Termina timbrando el número dos. Germán, no le puedes dar tanto espacio a un francotirador como es Daniel Bejarano. No, sin duda alguna, el mejor jugador de esta noche está siendo Daniel Bejarano. Ha capitalizado buenos triples, atacando duro el canasto y bueno, sigue sumando a su cuenta personal. Vamos a ver lo que hace Halcones de Jalapa en 7 minutos con 19 segundos y decide regresar en el marcador de forma heroica como lo ha hecho en bastantes noches. O el equipo de Fuerza Regia tendrá descanso, como lo dijo Germán, de cara a lo que será la final de zona. Usted no lo pudo ver en pantalla, pero el señor Daniel Bejarano hizo un pick increíble, ¿verdad, Germán? Salió a bajar la red del aro donde van a anotar para... Vamos Grant. A ver lo que hace Aldúngar. Se lleva un tapón por parte de Harvey Grant, tercero. Tapón lepero grosero. Y vendrá de nueva cuenta el conjunto de Fuerza Regia. Vamos a ver lo que hace el conjunto visitante. Stoll buscando dañar la canasta y a la defensiva del conjunto de Halcones de Jalapa. ¡Viene Rivers! Teledirigido que termina haciendo daño, Germán. Fuerza Regia comienza a despegarse poco a poco y está presentando buenas credenciales para poder calificar esta noche a la final de Zona.chg.
dos triples consecutivos para el equipo de Fuerza Regia, 6 puntos. Sin duda alguna no le gusta eso al coach Alan Colón. Pide minuto para platicar con sus jugadores. Justamente ahora Fuerza Regia deberá estar con los ánimos por los cielos en estos momentos. Sí, pues después de conseguir dos triples consecutivos, obviamente te pegan el aspecto anímico para arriba. Y bueno, Alan Colón pide su minuto para platicar con sus jugadores, armar su ofensiva y buscar descontar el marcador. Nosotros les recordamos el marcador que está dejando esta noche de momento el quinto juego de la serie. Halcones de Jalapa 70, Fuerza Regia de Monterrey 78 unidades. Y nosotros si dábamos por muertos al equipo de Libertadores de Querétaro, déjenme decirles que están regresando en el marcador 53-44. Poco a poco reduciendo la desventaja que tiene el equipo de los Libertadores de Querétaro. Y Santos del Potosí quiere forzar el séptimo juego de la serie. Sí o sí, debido que está 80-78 ganándole a las Abejas de León. Vamos a ver lo que hace el equipo de Halcones de Jalapa. Si va contra su historia, si va... Bueno, teniendo a su historia a favor en lo que son unos Halcones de Jalapa en un cuarto periodo, en las noches importantes de baloncesto que hemos vivido durante esta temporada 2023. Y en el señor Alexander Abreu, vemos que Jorge Camacho se prepara para regresar a la duela de este nido del Halcón. Shaquille Johnson logra salir de toda la marcación que le estaba presentando el equipo regiomontano para evitar que lograra salir a recibir el balón. Viene Shaquille, se busca meter y buscar la falta que le parecía ser que le cometía Bejarano y no logra timbrar las dos unidades el conjunto de Halcones de Jalapa. Viene Paul Stoll, vamos a ver lo que hace Stoll en este ataque. Fuerza Regia se ve sólido, viene de uno, de dos, de tres unidades el señor Calvin Rivers. Poco a poco Fuerza Regia se comienza a sentar, Germán, y empiezan a ver la luz al final del túnel, y es la final de zona punto CHG. Un triple abierto totalmente para el jugador de Fuerza Regia, lo logra capitalizar. 9 puntos consecutivos de Fuerza Regia en la línea de tres. Hamilton no termina timbrando y viene de nueva cuenta el conjunto de Halcones de Jalapa, los cuales tienen una cita con la historia en estos momentos, pero aún resta bastante tiempo y 11 unidades es lo que tiene el equipo de Fuerza Regia de por medio. Viene el señor Kelvin Rivers de uno, de dos, no termina encontrando los puntos y el rebote defensivo es para el conjunto de Halcones de Jalapa. Viene Alexander Abreu, vamos a ver lo que hace el 11 de Halcones de Jalapa. Le da el balón a Emanuel Andújar. Andújar busca trabajar y es balón para el equipo de Fuerza Regia. Vendrán los cambios, se va a descansar el señor Andújar y el señor Hamilton. Regresa Jorge Camacho y Cole Meyer, los cuales nos han dejado unos grandes, grandes encuentros, Germán, en este nido del Halcón y también en las diferentes duelas donde defendieron los colores de Halcones de Jalapa. Sí, sin duda alguna. Grandes historias y anécdotas y nuevamente Miller atacando hasta el canasto con gran fortaleza. Justamente consigue los puntos del número 7 de Fuerza Regia. Alan Colón quiere platicar, tiene que darle un balde de agua a sus jugadores para que despierten. Y en 5 minutos, lo que resta del encuentro, Germán, aún se puede remontar este partido. O en el caso de Fuerza Regia, lograr domar Halcones de Jalapa y acceder a la final de zona. 13 puntos la ventaja que saca el equipo de Halcones de Jalapa, de Fuerza Regia, perdón, sobre el equipo de Halcones de Jalapa. 9 puntos consecutivos de línea de 3 y por ahí un par de rompimientos. Veremos aquí, me imagino que obviamente el coach Alan Colón pide el minuto porque el mensaje es seguir peleando. No puedes dejar en ningún momento de pelear en este juego. Independientemente de que no te hayan salido las cosas, de que el equipo de Fuerza Regia meta, lleve un 11-2 en este parcial, el equipo de Halcones tiene que seguir peleando. Justamente Fuerza Regia salió decidido a encaminar ya esta eliminatoria y dejar tendida sobre la duela al conjunto de Halcones de Jalapa.
y evitar que tengan una potencial remontada en la serie. Pero de momento hay que esperar si Halcones de Jalapa logra despertar y si Fuerza Regia logra dominar al equipo emplumado, evitando esta potencial remontada. Tanto Harvey Grandi y Daniel Bejarano continuaban en el banco, entraron corriendo a la duela en una cuestión de bastante morbo que vivimos. Viene el señor Alexander Abreu de 1-2 y de 3 unidades, reduciendo el déficit a 10 puntos de desventaja. Halcones de Jalapa, como lo dijo el coach Germán, va a pelear hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos minutos y segundos y centésimas de segundo del encuentro, buscando forzar este tan anhelado sexto juego y que la serie nos regale un encuentro el día domingo. Sean Miller pelea en lo alto el balón con Justin Keenan. Y viene el conjunto emplumado a buscar regresar en el marcador. Viene Shaquille, beba el Prime Johnson, no termina encontrando los puntos y el rebote defensivo para el conjunto de Fuerza Regia Germán. Shaquille Johnson parece ser que se precipitó con ese disparo. Tiene derecho a tomar ese tiro porque, pues, si lo mete, acerca a su equipo a menos de 10 dígitos. Aquí Justin Quina termina robando el balón. Viene el señor Colmeyer, se busca meter. Termina consiguiendo la falta, el número 3. Y como bien lo dijiste, Germán, Halcones de Jalapa se va a morir peleando. Sí, así es como tiene que ser. Así es como tiene que vender la derrota Halcones de Jalapa, si es que sucede. Peleando hasta el final, no bajando la guardia y siguiendo protegiendo su canasta y su casa. Vemos a Colmeyer que se prepara para lanzar sus tiros libres. Serán 2 tiros libres que Halcones de Jalapa tendrá que anotar para lograr reducir la desventaja a 8 unidades. El primer lanzamiento del señor Colmeyer es efectivo. Y ahora vendrá el conjunto emplumado a buscar ponerse a 3 posesiones. 2 posesiones largas y 1 corta. Viene Meyer, logra timbrar y aún le resta mucha historia este partido de baloncesto. Vamos a ver lo que hace el equipo de Fuerza Regia. Ya regresó Paul Stoll a ponerle calma a la al barco aurinegro. Viene Fagiano. Fagiano esperaba la pantalla de Miller, que no termina siendo efectiva. Viene Fagiano, se busca meter el número 3. Vamos a ver lo que hace Stoll. Menos de 2 segundos en el electrónico de disparo. Termina regalando el balón el equipo de Fuerza Regia. Y viene el señor Colmeyer. Le dan el balón a Keenan. Keenan a trabajar con calma con Alexander Abreu. Le termina dando un toma y daca al equipo emplumado. Vamos a ver si Camacho se termina animando. Gancho incluido, que no terminan siendo puntos para Halcones de Jalapa. Germán, desaprovechó el rompimiento el equipo de Jalapa. Sí, el equipo de Jalapa ahí. Camacho ataca el uno contra uno. Decide tomar el tiro. Desafortunadamente no entra. Y se quedan sin puntos el equipo de Halcones de Jalapa. Vamos a ver lo que hace Fuerza Regia. El ruido es impresionante en este nido del Halcón. Y el equipo emplumado va a buscar remontar. Termina consiguiendo el rebote defensivo Halcones de Jalapa con 8 puntos. Él los separa del conjunto de Fuerza Regia. Falta por parte de Fagiano, la cual es la cuarta falta de momento. Halcones de Jalapa no ha cometido ninguna infracción este cuarto periodo, Germán. 4-0 en las faltas de equipo para este cuarto. Cuando vemos ahí que el equipo de Halcones de Jalapa, el equipo de Fuerza Regia, perdón, empieza a mover sus piezas. Se va a descansar el señor Sean Miller, regresa el señor Cecil Williams y estará buscando aportar unidades para el conjunto de Fuerza Regia. Shaquille Johnson, vaya bloqueo por parte de Cecil Williams. Termina habiendo falta, que será, si mal no me equivoco, la quinta falta. Pero Shaquille Johnson se duele de la rodilla derecha, Germano, del tobillo izquierdo. Sí, a la hora de caer, después de esa penetración y ese choque, duele ahí. Me parece que es del tobillo, pero bueno, ya vemos que se reincorpora. Y viene a lanzar 2 tiros libres importantes que convierta, porque es una forma de descontar el marcador con el reloj sin avanzar. Si Shaquille Johnson es de convertir estos tiros libres, se pondrá a una desventaja solo de 2 posesiones largas, 6 unidades, lo que el Halcones de Jalapa estaría en desventaja. Viene Shaquille, primer lanzamiento.
que termina siendo efectivo para el equipo de Halcones de Xalapa, Germán. Vamos a ver lo que hace el señor Shaquille Johnson en este segundo lanzamiento. Viene Prime Johnson, termina errando. Y continúa una desventaja de 3 posesiones. Una larga y 2 cortas. Vamos a ver lo que hace Halcones de Xalapa en esta parada defensiva. Se busca meter Fagiano. El número 13 logra meterle, da el balón a Harvey Grant, pero por momento Shaquille Johnson le lograba manotear. Él es Érico, aquí logra los puntos, el número 2, a la brava se metió el señor Daniel Bejarano, Germán. Consigue los 2 puntos, amplía la ventaja nuevamente para el equipo de Fuerza Regia. Vamos a ver lo que hace aquí el equipo de Halcones de Xalapa. Viene Alexander Abreu, busca meterse a toda costa. Buscaba el triple, no lo logra conseguir y el balón es para Justin Kieran. Y es falta del señor Paul Stoll. Mi pregunta es, Germán, ¿esto puede ascender inclusive una falta antideportiva? No, simplemente es una falta normal, un golpe ahí de Paul Stoll con todo el colmillo retorcido de él para evitar que se levante Justin Kieran. Vamos a ver lo que hace Halcones de Xalapa. Terminan solicitando... No hay cambios. Se va a descansar el señor Harvey Grant. Regresa el señor Sean Miller. 1:55 lo que le resta a este encuentro y posiblemente a la temporada de Halcones de Xalapa en este 2023. Termina consiguiendo los puntos el señor Justin. El primer punto el señor Justin Kinnan. 8 puntos de nueva cuenta de desventaja. Vamos a ver lo que hace Halcones de Xalapa. Viene Justin Kinnan preparado para este lanzamiento de falta que será crucial para el conjunto emplumado. Lo termina errando Justin Kinnan y son 8 puntos la desventaja que tiene el conjunto emplumado. Y Fuerza Regia ve su calificación a 1:45. Vamos a ver lo que hace el señor Justin Kinnan. Viene Paul Stoll con Bejarano, viene de 1 de 2. Y termina quedándose en suspenso y es falta del señor Colmeyer. Con esto le regalas 14 segunditos más, Germán, al equipo de Fuerza Regia. 14 segundos más y el balón en la línea base para el equipo de Fuerza Regia. Vamos a ver lo que esta posesión significa para el equipo de Fuerza Regia. Y el equipo de Halcones de Xalapa tendrá que empezar a anotar de 3 unidades. Si quiere regresar en el marcador... y eventualmente tener una de estas remontadas que a lo largo de la temporada nos regalaron. Viene Cecil William recibiendo la marca de Jorge Camacho. Termina aquí siendo falta de Camacho. Segunda falta del periodo por parte de Halcones de Xalapa. Segunda de Camacho. Y de nueva cuenta el balón se pondrá en movimiento. Hay cambio, se va a descansar el señor Cecil Williams. Regresa Harvey Grant. Y el balón ya lo tiene Fuerza Regia. Viene Sean Miller. Miller con Paul Stoll. Vamos a ver lo que hace el número 4 experimentadísimo y con un colmillo increíble. El jugador de Fuerza Regia. Aquí Sean Miller por poco pierde el balón. Vamos a ver lo que hace Stoll. Se termina resbalando y así le da el pase al equipo, a su equipo. Termina siendo posesión para Halcones de Xalapa, Germán. Pero el objetivo era bajarle al cronómetro y lo consiguió Fuerza Regia. Sí, descuenta, 1:17. 8 puntos abajo. Veremos ahí si Halcones necesita puntos en esta posición. Tiene que conseguir puntos el conjunto emplumado de forma urgente si quiere aspirar a mandar el encuentro a tiempo extra. Jorge Camacho. Camacho le da el balón al señor Alexander Abreu. Vamos a ver lo que hace Alex Abreu. Se busca meter a la brava el número 11. Le da el balón a Camacho. Menos de 10 segundos en el electrónico. Y esto, Germán, termina siendo un tapón lépero grosero por parte de Meyer. Pero parece ser que Fuerza Regia con esta canasta comienza a ver la calificación a la final de zona. Gran recuperación ahí de Cole Meyer. Cualquier otro jugador se hubiera dado por vencido y hubiera trotado regresando a la canasta. Él hace un sprint inmediatamente, hace un gran salto y consigue la tapa.
justamente menos de 10 segundos para que se ponga en movimiento el estérico. Vemos que inclusive parte de los aficionados de este Nido del Halcón comienzan a abandonar. Germán, bien lo decías, podían ser los últimos 10. Vamos a ver lo que hace el equipo emplumado, los cuales estarán vendiendo cara a la derrota. Y de nueva cuenta un equipo, el equipo de Fuerza Regia, estará consiguiendo una calificación a la final de zona. Recordar que la temporada pasada el señor Nicolás Casalánguida se quedó en esta instancia y fue eliminado por el conjunto de Mineros de Zacatecas en grandes juegos que se vivieron tanto en el Marcelino González y también en el Gimnasio Nuevo León Unido. Vamos a ver lo que hace Halcones de Jalapa en esta posesión ofensiva, los cuales a este partido y posiblemente a la temporada de Halcones de Jalapa le resten solo 56 segundos. Vamos a ver lo que hace el conjunto emplumado. Shaquille Johnson. Johnson busca hacer de las suyas. Viene Jorge Camacho, logra trimar de 3 unidades, Germán. Halcones de Jalapa quiere decirnos que aún no está tendido en la lona y aún da signos vitales. Vamos a ver lo que hace Cecil Williams. Termina perdiendo el balón y termina siendo balón que regresa a la cancha del equipo de Fuerza Regia. Y con esto, Germán, se prende una ligera velita de esperanza para el conjunto capitalino. Vamos a ver lo que hace Halcones de Jalapa. Restan 39 segundos. Viene Shaquille Prime Johnson. Busca meterse en sus jugadas favoritos. El número 22 de Halcones de Jalapa, marcado fuertemente por Harvey Grant. Le da el balón a Alexander Abreu. Germán, parece ser que este error le va a costar la victoria al equipo de Halcones de Jalapa. Pérdida de balón, falta de ahí, no sé, se comunica bien con Abreu. Dan un pase ahí no muy acertado. Y bueno, balón para el equipo de Fuerza Regia. 28 segundos, ya únicamente me imagino que pondrán el balón en circulación y la gente sigue apoyando al equipo de Halcones como tiene que ser. Gran temporada que tuvo el conjunto emplumado y vemos que el señor Paul Stoll poco a poco descuenta del electrónico el balón. Termina saliendo Stoll de la cancha, será balón aún para Halcones de Jalapa. 23 segundos con 47 centésimas de segundos. Quiere platicar el señor Alan Colón. Aunque usted no lo crea, y Germán no me va a dejar mentir, aún existe la posibilidad de que Halcones de Jalapa regrese. Hey, todo puede pasar, obviamente requiere de que Fuerza Regia colabore un poco, pero bueno, bien por Alan Colón, no deja nada por perdido, pide su tiempo y ve, inmediatamente empieza a mandar la jugada para meter la canasta. Vemos ahí al equipo, toda la banca reunida alrededor de Pablo García, buscando frenar a toda costa los tiradores Halcones de Jalapa. En caso de que consiga el triple, prácticamente estarán poniéndose a 4 unidades y seguramente los faltas vendrán para detener el cronómetro y también detener un poco a lo que haga el conjunto de Fuerza Regia. Vienen los 5 halcones buscando el milagro, buscando la heroica. La gente en este Nido del Halcón no se cansa de alentar al conjunto emplumado. Vamos a ver lo que hace el equipo de Halcones de Jalapa. Le dan el balón a Camacho. Camacho, así mismo con Shaquille Johnson. Saben que Shaquille Johnson es el jugador predilecto en estas jugadas. Viene Camacho de 1, de 2, de 3 unidades. Y vendrá de nueva cuenta a buscar la falta el conjunto emplumado. Vamos a ver lo que hace. Aquí termina haciendo robo para el equipo de Halcones de Jalapa. Viene Shaquille y el balón termina cayendo en la cesta, Germán. Revivió Halcones de Jalapa en los vinuelos segundos finales del encuentro. A 2 puntos ahí, pérdida de balón, desconcentración total. Si te das cuenta, cuando consiguen los 3 puntos el equipo de Halcones de Jalapa, el jugador de Fuerza Regia voltea a ver a su coach para ver si va a pedir tiempo muerto. El coach ya dice que no. Sacan el balón, pérdida de balón y esquivan un balazo totalmente de Shaq desde la línea. Justin Kinnan consigue sumar ahí en el rebote ofensivo. 2 puntos por abajo y bueno, veremos ahí
¿Qué es lo que manda el coach de Fuerza Regia para meter el balón? Halcones de Jalapa tiene que defender bien fuerte y negar el pase de entrada a la cancha. 8 segundos con 44 centésimas de segundo. El conjunto emplumado buscando regresar en una noche mágica como nos tiene acostumbrados y como lo ha hecho en toda la temporada regular. Vamos a ver si terminan deteniendo esta ofensiva y si tienen tiempo suficiente, Germán, seguramente buscarán al Prime Johnson en un triple que puede ser una canasta histórica para esta institución. Todo se encuentra listo, la gente, el sexto jugador desde este nido del halcón se encuentra de pie. Vamos a ver lo que termina sucediendo en este... En estos 8 segundos con 44 centésimas de segundo. Viene Fagiano, le dan el balón al señor Sean Miller. Termina haciendo falta. Será el balón que se termine moviendo desde la parte baja de... Desde la línea de fondo de este nido del halcón. 7 segundos con 37 centésimas de segundo. Pablo García quiere platicar. La jugada terminó solicitando tiempo fuera, corto. Germán, ¿qué es lo que terminas mandando en este tipo de jugadas si estás en la defensa? Pues negar la línea de pase, no deben de permitir que ese balón entre. Buscar un robo sería lo ideal y si no, negar la línea de pase tal vez para que el equipo de Fuerza Regia cometa una... Van a revisar la jugada. Ok. Parece ser, Germán, que hay falta antideportiva en estos momentos. Es lo que desafía el coach Pablo García para revisar. Que él comenta que el jugador de Halcones abraza además al jugador de Fuerza Regia. Vemos ahí en pantalla que ya está corriendo la imagen. Es un contacto natural dentro de... del deporte ráfaga. Por un momento pensamos que el señor Cole Meyer había tacleado al señor Sean Miller, Germán. Sí, lo abraza y evita que se levante. Yo no, me parece que no tiene por qué ser elevada. Veremos ahí qué dice. Vamos a ver lo que dicen los silbantes. Parece ser que va a ser falta normal. La última palabra la tiene el árbitro. Termina siendo falta normal, no hay falta antideportiva de por medio. Y en este caso será el balón desde la línea de fondo que tendrá que poner en movimiento el equipo de Fuerza Regia. Germán, si un equipo tarda bastante en el team back, ¿le pueden marcar falta técnica? Por lo general se hace una advertencia hacia el equipo de que debe de entrar. O le cargan un tiempo fuera obligado. Vamos a ver lo que hace aquí. Ahora Alan Colón quiere... Parecía ser que Alan Colón quería platicar, pero hay cambio. Regresa Tyrone Lee a la duela de este nido del halcón. Y vendrá Halcones de Jalapa con la heroica a buscar detener a toda costa Fuerza Regia en una posesión vital para el equipo Regio Montano y para el equipo emplumado. La historia de Halcones de Jalapa se resume en estos últimos 7 segundos con 37 centésimas de segundo. Polestón termina mandando el balón. Sean Miller termina recibiendo falta por parte del señor Jorge Camacho. Le lograron descontar 6 segundos con 5, menos de prácticamente un segundo lo que le logró descontar. Y restan 6 segundos con 5 centésimas de segundo. Vamos a ver lo que hace el equipo de Fuerza Regia en esta ocasión. El balón vendrá desde la línea lateral y el señor Tyrone Lee de nueva cuenta hacerle sombra al jugador de Fuerza Regia. Vamos a ver lo que hace el señor Stoll. Esto es una auténtica sucursal del manicomio. Segundos finales que se resume la historia de Halcones de Jalapa. Termina haciendo falta por parte de Shaquille Johnson y le logran descontar casi dos segundos al partido. El equipo de Fuerza Regia irá a la línea de castigo el conjunto regiomontano, los cuales aún ven sobre el final del encuentro su calificación. Y Halcones de Jalapa
busca que esa velita de esperanza que se terminó prendiendo sobre el final se convierta en una fogata que los lleve a este segundo triunfo de la serie y force y obligue que la serie regrese a Monterrey, Nuevo León. Daniel Bejarano, escuche usted el escándalo. Viene Bejarano, logra concretar el primer lanzamiento. Vendrá cambio, se va a descansar Stoll. Viene el señor Cecil Williams. Vamos a ver lo que hace Daniel Bejarano. Halcones de Jalapa ya no tiene tiempo fuera. Viene Bejarano, segundo lanzamiento. Y él termina errando, pero el balón es para Fuerza Regia. Y con esto se está sellando el final, el pase a la final de zona para el conjunto regio montano en un gran encuentro de baloncesto que acabamos de vivir, Germán. Sí, gran juego sin duda alguna. Yo te lo dije, el equipo de Halcones iba a pelear hasta el minuto, hasta el último segundo. Iba a vender cara a la derrota, no se iba a dejar de derrotar. Y bueno, desafortunadamente no se consigue la victoria. El equipo de Fuerza Regia gana la serie y avanza a la siguiente ronda. Con esto mismo, Fuerza Regia logra ser el segundo calificado a las finales de zona. Se logra interponer al equipo de Halcones de Jalapa en cinco juegos. Grandes emociones que vivimos durante esta temporada. Y en verdad, no tenemos palabras para agradecerles todo el apoyo que nos dieron a través de sus transmisiones. También agradecer al coach Germán, que estuvo durante estos meses de baloncesto con nosotros transmitiendo. Y Germán, de momento el baloncesto en esta capital veracruzana se pondrá en pausa hasta el 2024, cuando la Basketball Champions League, en su quinta temporada, llegue a esta bonita ciudad de las flores. Así es, la actividad para el club no termina aquí. Viene la BCL, torneo importante para el club y para la afición. Los seguimos invitando a que apoyen al club, al que sigan estando pendientes de las actividades. Desafortunadamente termina la temporada 23 para el equipo de Halcones de Jalapa, pero bueno, se seguirá trabajando y haciendo cada vez las cosas mejor. Justamente no tenemos, como se los acaba de decir Germán, no tenemos palabras de agradecimiento y no, bueno, mejor dicho, no nos damos abasto de agradecer a cada uno de los aficionados del Deporte Ráfaga que estuvieron siguiendo nuestras transmisiones a lo largo de estos casi 4 o 5 meses de acción. Empezamos por allá del mes de agosto, el 19 de agosto, con un primer juego, un gran clásico veracruzano que se vivió, que aquella vez Halcones de Jalapa se lo llevó. Y esta noche, un 16 de noviembre, Halcones de Jalapa, en su primera incursión a la postemporada, termina cayendo. Y un gran avance que tiene el equipo emplumado. Y felicitar al equipo de Fuerza Regia, Germán, porque fue uno de los mejores equipos a lo largo de toda la temporada. Sí, seguro que sí. Logra conseguir el pase a la final de zona. Y bueno, Astros de Jalisco y Fuerza Regia a esperar rival para preparar las finales. Justamente ya conocemos a 2 de los 4 finalistas que estarán peleando el título de la temporada 2023. En las otras 2 plazas, Banderas Aguascalientes está forzando el 6º juego de la serie. 80-72 le está pegando al equipo de Libertadores. Y Santos del Potosí y las Abejas de León se encuentran empatados a 85 unidades. Vemos las mejores jugadas en pantalla. Y con esto nosotros les dejamos las mejores postales para que usted se dé cuenta el gran encuentro que vivimos. Y hay que decirlo, Germán, fueron grandes encuentros que se vivieron en esta capital veracruzana, grandes emociones, y también que vimos a grandes equipos visitar esta mítica duela del Nido del Halcón. Sin duda, una gran temporada para el equipo. Derrotas, victorias, como es en este deporte. Alegrías para la afición. Y bueno, sin duda una gran temporada para el equipo. Veremos qué nos depara ahora en la BCL. Y bueno, sin duda alguna, esperar la temporada del femenil. Justamente el 2024 estará cargado de bastante baloncesto para esta capital veracruzana. Y si usted pensó que Halcones de Jalapa dejaba de jugar este 2023, no, déjeme decirle que no, porque el próximo 16 de diciembre
la participación histórica del conjunto emplumado en esta quinta edición de la Basketball Champions League Américas. Inicia enfrentando al Real Estelí de Nicaragua, allá en Managua, Nicaragua, y posteriormente estarán enfrentando a los Gladiadores de Anzoátegui el 17 de diciembre. Y de momento para Halcones de Jalapa sería toda la participación, pero para Fuerza Regia viene una final de zona que será durísima contra el equipo que le toque, sea Santos del Potosí o sea las Abejas de León, que quieren tener el bicampeonato en este 2023. Sin duda alguna, sin duda alguna. La otra serie aún no se decide. Y ve, esto es lo bonito de aquí, es lo bonito del nido. La gente sigue apoyando, sigue haciendo los cánticos para el equipo de Halcones. Y bueno, es importante el apoyo de la gente aquí. Gran afición. Y sin duda, bueno, se las agradece. Escuchamos de fondo los cánticos del graderío animando a su equipo hasta en las malas situaciones que vivió el equipo emplumado durante este 2023 y a lo largo de su historia. Por primera vez se logra la calificación histórica. Vemos las estadísticas finales en pantalla de que terminó siendo lo que le dio la victoria al equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Y con esto mismo le da el pase al conjunto de Fuerza Regia de Monterrey, que en 5 juegos terminó doblegando al equipo de los Halcones de Jalapa. Germán, comentarios finales, nos tenemos que ir. Agradecer a la gente por sintonizarnos, por estar siempre aquí a lo largo de la temporada. Y bueno, no nos despedimos, nos vemos en la siguiente, sin duda alguna. Con esto nosotros nos despedimos. Fue un gusto estar acompañándolos a lo largo de este 2023. En verdad, todos estos meses fueron grandiosos para nosotros y no saben lo agradecidos de corazón que estamos. La temporada 2023 ha llegado a su final. Por nuestra cuenta, eso es todo. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de los hogares donde nos estén sintonizando. Se despide de ustedes Israel Rivera Lara. Y la temporada 2023 ha llegado a su final. Que pasen buena noche. Fuerza Regia de Monterrey, flamante campeón. Bueno, flamante finalista de la zona .chg. Que pasen buena noche. Y nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, en el 2024. Hasta luego. Caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. CHG Hospitales celebra con orgullo su primera década de vida, consolidándose como uno de los referentes del grupo en calidad, servicio y calidez de atención.